Saludos para todos, buenas tardes, comienza Básquetbol de Primera por Abueno TV, dos horitas para charlar del deporte naranja que tanto amamos luego de lo que fuera ayer la primera final de la Liga Uruguaya de Básquetbol, esperando la fecha número 4 de la Liga de Ascenso que comienza esta noche con 4 partidos y también palpitando lo que será el arranque de las finales de la NBA previstas para el próximo jueves. Como loco, no puedo dormir. Boston y Dallas al mejor de 7 con ventaja de localía para los Celtics. Wow, además, ahora sí, además, una barraca. Además, sí, ya todo, ¿no? El jueves tendremos ya el segundo punto de esta serie final. Importantísimo. Que arrancó ganando Aguada 1-0 anoche en el Palacio. Sí. Hay mucho para analizar con todos los compañeros. Y como siempre, este espacio de Básquetbol de Primera en Abueno TV es presentado por Bizcochería Los Biscos. Choviscos en Los Biscos. Pasá por ahí que te van a atender de maravilla, ubicado en la esquina de Nicaragua y Paraguay. ¿Dónde era el anterior estudio de Abueno TV? Yo fui y me miran mal ahí. Exacto, de eso se trata. De eso se trata. Bueno, Santiago Lima, contanos un poquito tu sensación. Lo malo es que tenés que pedir el bizcocho al lado. Para que te... Está buena. No, muy bien. Está buena. Está buena. Muy bien. Sólido arrancando el lunes. Lo bueno es que te chupan la pija y te cuidan la moto. Perfecto, está bien. Está bien. Y te hacen un favor. Está bien. Te chupan las bolas, te dicen el sabor. Mira. Pará. Hablale al micrófono. Se llama Marisol, ¿no? La contiende. Sí, se llama Marisol. Con un ojo mira al mar y con otro el sol. Está perfecto. No, porque anoche me emocioné. ¿Sabes quién es el dueño de la rajadeta? No. Amigo de la casa. ¿Por? Porque es disco. ¿Sí? Muchas gracias, Santi. Dicen cocho por eso. ¿En serio le dicen por eso cocho? No sabía. ¿Cómo que Bizco? No, lo viste en la foto. Ah, le dicen el cocho por bizcocho, Boris. No sabía. Che, es muy cómodo la gente de Bizco. Nah, vaya a sacar. No entremos. Buen lunes. Vamos. Yo Flamengo y yo vení, no viene más. 5 minutos de programa. Igual sí. ¿A cuál te miro? Sí, lo de 5. ¿A cuál? No, pero anoche se generó un hype hermoso en el grupo de WhatsApp, post final. Sí, yo estaba. Éramos 40 monos mensajeándonos, hablando de básquetbol, hasta que en un momento mandé la foto que inmediatamente me mandó a dormir con el pijama de Sofi y con Sofi, que una gran me aguantó despierta y cenamos juntos. Pero en un momento me fue suficiente. ¿Volvió a rugir el oso rosa? Por supuesto. En estas noches de frío, fundamental. ¿Giraste o no giraste? ¿Con el dedo del culo? Sí. Pero como ayer quedó un hype importante de básquetbol en el grupo, dijimos que íbamos a hablar un ratito de básquetbol. Pero indudablemente el tema del día es la del sorteo de la copa, ¿no? De las copas. Tengo 13 años para hacerme millonario y ser presidente nacional. Y que no agarre ninguna presidencia más una rata como los que hay hoy. ¿Por qué lo decís? Porque las declaraciones de un tipo que no conoce a nadie, que apareció de la nada a declarar que no hay plata. ¿Quién? ¿Quién sos? ¿Quién? No escuché. No sé quién es. ¿Pero cómo se llama? No sé. Pará, me fijo. Fernando Brusco, ¿quién sos? Que llega hasta el final, Ale. No sos nadie. ¿Dónde lo dijo? En Carve. ¿Y qué dijo? ¿Quién sos? Que no hay plata. ¿Quién sos? Pero pará, una pregunta. Pero no sos nadie. Confieso que nunca lo había escuchado nombrar ¿quién tampoco. Pero sos? La cara tampoco lo tenés. ¿Pero qué rol cumple? ¿No será el tesorero del club y vos no tenés directivo idea? Directivo de Nacional. Ah, pero no es uno de los 11 dirigentes ni a palo. No. Si no lo conoceríamos. Claro. ¿Cuál es el nombre? Yo conozco a López. Pero no lo conoce nadie. Pero Fernando Brusco. ¿Quién sos? Yo conozco a Moza, a López Rubio. Nono Julio. Gonzalo Lucas. Sí, no, Tarabasco. Hay un montón. Son 11, ¿no? Eguren, no sé, eventualmente, como sí. Director deportivo. Creo que es el Turco H. No sé, hay. ¿Qué te dejó más es caliente? Es un vocal. ¿Qué te dejó más caliente? Un vocal. Mentira, es un tipo que es un mozo y lo agarraron y le dijeron: mira, a mí no me da para hablar, te animás a subir vos a la radio. Pero y lo mandaron al tipo. ¿Qué te dejó más caliente? ¿Esas declaraciones o el sorteo? Esas declaraciones. Ah, el sorteo. Sí, después del sorteo quedé más caliente todavía con el partido contra Libertad. Claro, ese es el tema. Pero no es lo principal. Ese es el tema. Pero para, ¿por qué? Nacional necesita. Porque no pasabas primero. Pero superabas a Olimpia. Claro. Ahora Nacional está obligado a sumar por lo menos 2 puntos en esta llave. O empatar los dos o ganar uno. Lucas Moura. Bello, ponete si podés la foto. A mí me dijo. Se lo cogieron Nacional, la verdad, San Pablo es un cuadro. No, ni que hablar. San Pablo es un buen cuadro y aparte, si llegara a avanzar. Se supone Palmeiras, Botafogo, es el otro cruce, ¿no? Y ahí estaría Palmeiras, o sea, el cuadro que le toca a Nacional es complicadísimo. No, es complicado. Yo me tengo fe igual para ganar acá, ¿eh? Pero son dos brazos. Pero si los dirigentes no se ponen ratas de mierda y traen a alguien. La entre comillas buena noticia, si se quiere, es que si Nacional... Ahí está, Lari. ¿Vos? No, dale, escucha tu madre. Si Nacional logra los puntos que precisa ante San Pablo, más allá de quedar afuera... Se supone que el cruce sería San Pablo-Palmeiras. Sí. Y del otro lado, el favorito a llegar a semis es Flamengo. Entonces ahí como que Nacional mínimo. Pero de todos lados. Venimos. Fluminense Rivas. ¿Quién mierda es Fernando Brusco? ¿Quién es Fernando Brusco?
El que declaró lo que no hay plata, boludo. ¿No viste estas declaraciones? ¿Vos sos bienvenido, como? Maximiliano. El hombre hola, del momento. Hola, morrongo. Mirá. Me voy a sacar la campana. Puerta, morro, entra en calor, entra en calor y quédate. Tengo que ir al dentista, así que te va a hacer tiempo. ¿A qué hora? Perfecto. A las 5:30 tengo que ir. ¡Ah! ¡Bueno! 3 horas te quedas entonces. Contame, ¿cómo arrancaste en el periodismo? Y mirá. ¿Qué dice? ¿Ah? ¿Quién es este? Nunca lo vi. ¿Viste? ¡No es nadie, boludo! ¡No es nadie! ¿Quién es este? ¿Qué? Ah, no, no, no. Ya no está. Da, no, dice más. Ya leí lo primero que le mandé. Pará. Acá están diciendo, ¿no dan puntos por empates en octavos? Es mentira. Ahí. Eso. Es mentira. Sí, es mentira. Empatando los dos, su pasazo a Olimpia. Sí. No estás obligado a pasar. Y la otra pregunta es, Olimpia tiene cuartos de final, por eso es que se estaría metiendo en caso de empate. Sí. ¿Qué pasa si Nacional? No hay chance de que Nacional quede afuera en octavos y lo pase, no lo pase, claro. No existe empatar uno, perder otro y clasificar. Qué pregunta. Qué calentura me agarro con el partido en Libertad. ¿Viste? Hoy me te vas calentando más todavía. Hasta el empate con este panorama no claro, caía mal. No podíamos parar. Igual es una realidad. Si el empate en el Paraguay se le daba a Nacional, el empate en el Parque Central contra San Pablo dejaba a todo el mundo contento. Obvio. Ahora, por lo menos pensando en la Copa, el empate en el Parque no te puede dejar contento contra San Pablo. Entonces vas a tener que ir a ganar. Y en esa victoria, capaz que en vivo Pasión Tricolor, no es mentira. Entonces con esa victoria, capaz que te da para meterte en cuartos. Pero está, la realidad es que esto tiene fecha para la segunda semana de agosto. Sí. Hace algo, morro. Dale, morro, movete, loco. Terrible. Como si empata quedan los 2-62 y allá en Brasil ganan San Pablo, seguro. Por eso digo. 6-7. A Nacional el empate no le cae bien ahora en el partido. No. San Pablo va a fichar, ¿eh? Me dijeron que San Pablo tiene, o sea, alguien me comentó, porque yo hablaba de que para mí Mineiro es más peligroso que San Pablo en lo previo. Sí. Me dije, mirá que San Pablo, Mística Copera, Morumbí, sin y duda. La guita que van a poner. Se va James igual, ¿eh? San Pablo fue el último campeón de la Copa de Brasil o yo estoy equivocado. No, ni idea, eso no lo sabía. Creo que San Pablo es el último campeón de la Copa de Brasil y la Copa de Brasil después de la Libertadores, te en algún momento era mejor. Te da más plata. En algún momento daba más plata ganar la Copa de Brasil que la Libertadores. Pero si San Pablo ganó la Copa de Brasil, significa que tiene mucha guita fresca. Para invertir, pensando San Pablo, en volver sí. a ser protagonista. Es el último. Ahí está. O sea, el panorama es oscuro. Lo único que me da esperanza es que se va James. Cambia, James. No, bueno, déjame agarrarme de algo, boludo. Sí, no, sí. Agárrate de esta. No, Caleri, Lucas Moura y ¿qué más? Caleri. Te digo el último. ¿El golero bueno? Caleri está hace 20 años, boludo. Sí, hace igual todos los partidos. ¿El golero no es el hermano de Togolpi? De siempre. Thiago Volpi. Es bueno ese. No, y Peñarol se le abrió el asno, la verdad. Una vez ligó, pero no. Sí, ojo. Quedaban tres bolillas, quedaba Palmeiras, Fluminense. Ah, sí, luego eso te sí. matan. Sí, pero... Y te tocó de Strong, Gremio o Huachipato. Sí, sí. O sea, Peñarol mañana se juega la vida. Mañana en Chile, Peñarol se juega la vida. Sí, me voy ahora a las 4. A las 9 de la noche, Huachipato, Gremio. Si gana Huachipato, primero. No, pero ¿por qué? ¿Por qué la vida mañana? Oye, que se gana Huachipato. Porque Peñarol va con el primero del CES, que todavía no terminó. A Gremio le quedan dos partidos. Perfecto, perfecto. Visita Huachipato en Chile y recibe Estudiantes en Argentina. Para vuelta de pena, todavía no sabes contra quién jugar. No. Si a cualquiera de los tres, estás en partido para mí. Si para mí, Palmeiras y Fluminense estabas perdido. Si mañana gana Huachipato, inmediatamente pasa a ser el rival de Peñarol. Y creo que de todos los primeros pasaría a ser el más accesible. Sí. Y te diría, a priori, el único rival con el que yo digo, Peñarol pasa a ser favorito para avanzar. Y nuestro novio Estudiante juega con Gremio. Ese, va a tener que matar, pero eso es otra historia, porque bueno, si gana Huachipato ya eso no importa. Y porque tiene... Si gana Huachipato llega a 11 y Gremio quedan 6. Sigan viendo. El tema es... Claro, macho y más chileno que... El tema es si gana Gremio... Que ser feo y hablar mal. Bueno. Hay que ver por cuánto gana para ver si el empate le sirve contra Estudiante para ser primero o no. No, si es empate y Gremio gana, pasa Gremio. Y de Strong no me sirve tampoco. No, pero si es empate y Gremio gana... Si es empate mañana... Gremio Estudiante le gana, si Estudiante es una murga. Está, pero si ponele, mañana patan 0-0 y Gremio gana 1-0, queda primero de Strongest. Y no me gusta. No, al lado de Huachipato, el de Strongest no, parece Real Madrid. Al lado de Palmeiras y Fluminense, está obvio, te sirve. Pero acá le hacemos 3 goles y allá tenemos que ir con respirador. Vos fijate que Peñarol puede llegar a jugar con de Strongest y con Bolívar en octavos y en cuartos, por decirte algo. Gastón Ramírez se le va a... ¿Ustedes dicen que Flamengo a Bolívar lo despachan 2 minutos? Obvio. Definimos lo que hago Flamengo. La verdad es. Buen dato. Es un buen dato. Y nosotros con Botafogo. Buen dato. Pero no, lamentablemente. No va a pasar Botafogo. Yo voy a Morumbí y me voy a hacer matar. ¿Vas a ir? Tenés que ponerte campaña, sí. Tengo van. El tema de eso es que. Estás subestimando al campeón de Chile. Bueno, y sí, no, pero aquí. No, campeón de Chile, boludo. Sí, estás en el campeón. ¿Quién quiere jugar? ¿Quién quiere jugar? ¿Quién quiere jugar? ¿Quién quiere jugar? No sea malo. Estamos en final de Libertadores. Martín, ¿cómo te fue? Peor que Huachipato no debe haber en la historia.
Con todo respeto, ¿no? Contra alguien hay que jugar. Y Huachipato es el llano, yo qué sé. No hace calor. No hay nada raro. No hace calor. Es un equipo que ni siquiera... Es Liverpool uruguayo, boludo. Exacto. Joder. Exacto. ¿Cómo le gana Estudiante el otro día? Le gana 4-3. 4-3. Primer partido que Estudiante en Copa Libertadores arranca ganando y pierde. Después de 52 partidos, dato de Mr. Chip. Mr. Chip me tiene los huevos al plato. Los huevos al plato. ¿Racing con quién más? No, no sabemos. No sé, sorteo, yo no sorteo. Sí, pero nosotros estamos directo. ¿Y claro, tiene que esperar el cruce. Hay un montón. Puede ser Gremio, puede ser de Stronger y puede ser alguno de los americanos. Tocó el quilombo ahí. El sorteo de la SIDA, cualquier cosa, ¿se entiende? ¿Y el Martín? Para respetar la reconcha tuya. ¿Lo qué? No se entiende. El sorteo de la SIDA no se entiende. No, yo cuando terminó la Sudamericana dije, ya se divirtieron los chicos, ahora no tocan los grandes. ¿Contra qué juega Verón Lupi? Ahí está, Bello, ahí te lo pasé también. No entiendo contra qué juega Verón Lupi. ¿Con Liga de Quito? No, no se entiende, no se entiende. Murió Verón Lupi. No, perdió Racing, ya está. Ah, es con Liga de Quito, ¿verdad? No, sí, pero eso no fue sorteo. Eso se ordenan del mejor al peor, primero, claro. O sea, segundo contra tercero, una cosa así. Yo no entendí, Lali. Pero meto los cuatro que hay. El mejor tercero de Libertadores va contra el peor segundo de Sudamericana. Y viceversa, ¿entendés? Entendible, che. No, pasa no, que, no, falta una. Pasa que Racing tiene está esperando por el grupo de Inter, ¿no? Ese es el asunto. Es más fácil entender una colorada. ¿Cómo? Es más fácil entender una colorada que... ¿Qué te pasa con los gingers? No, que las coloradas son las más complicadas. Pero, ¿qué está más arriba vos, ser colorado o albino? Decidí vos. A gusto del consumidor. Puto. Un colodino. Perfecto. No se entiende. Porque para rubio me quedas muy, muy rubio, muy blanco. Ruso. ¿Querés mirarme de abajo? No. Perdí la cabeza. Tengo las rodillas en el auto. ¿Vení? Se dejó llevar. Me dejé llevar, tal cual. Me regalé el pedo. Está bien. No, pero... ¿Fichamos a Mbappé? Ubicación, cordón, pero... lo fichamos. Insólito, ¿eh? Sí, Macron la tiene dentro. No, bueno, pará, vamos por parte. Vamos a ordenarnos un poquito. Entiendo la excitación de que sea el lunes con todo lo que pasó. Menos Totoa, estamos todos eufóricos. No, Nacional lo mataron, la verdad, con San Pablo. Sí, la verdad que mi amigo Alejandro Domínguez... Creo que era Palmeiras y San Pablo, ¿no? Dejó de ser tu amigo. San Pablo más que Fluminense. ¿Sí? ¿San Pablo Fluminense? Digo, a vecino. Fluminense está mal en el Brasileirão. Lo que pasa es que me empató con una vez a Lima. Acá que trae. Y a Thiago Silva seguro. Sí. Thiago Silva, Ganso, Marcelo, Cano. No. ¿A Fluminense quién le tocó? A Fluminense le tocó Talleres. No, Talleres Río. Perdón, no, el segundo de grupo C. San Lorenzo. Vamos a hacer una penquita rápida. Vamos a hacer una penquita rápida. Y analizamos todos los cruces de la Libertadores. Colo-Colo con Junior es pelea de Mogó. No. Vos y River, dejate joder. El peor primero que después. El hermano de Lo de Colo-Colo es increíble. Pasó de pedo. Y le toca a Julio. Es increíble. El peor segundo de la historia. Cuadro de mierda, cuadro de Pinochet. Acá lo tenés. Hay que hablar con el perrito, ¿eh? A ver qué opina de Mineiro. Y no lo podemos llevar todos los días, flaco. No va a pedir que lo empezamos a pagar. Y le pagamos todos los días. Vale la pena. River Plate está en semi, arrancado por ahí. Dejate joder. Mirá el culo que tiene. No sé si es culo o. El culo de Evangelina. ¿Qué se sabe de Michelis? Porque se había dicho que el partido con Táchira era el último. Ayer jugó River con Tigre, ¿cómo salieron? Iban 1-1. ¿Ganó River? Sí. ¿Cuánto? 2-1. Boca perdió con Platense. Pero. ¿Viste lo que le cuesta hablar, Valentín? Entonces, San Lorenzo, Mineiro, ¿no? A priori. ¿Le cuesta hablar? Sí. Lo que le cuesta hablar. No. Hoy habló en el aeropuerto, estaba re nervioso. Estaba reservado. Estaba re nervioso. San Lorenzo, Mineiro, ¿no? Sí. A priori. Voy a apoyar solamente porque existe el perrito. Voy a apoyar solamente. Sí, en esta llave voy a hacer fuerza para que pase. Juega Scarpa. ¿Irá a Belo Horizonte? No. Lo jodido, ¿sabes? Estoy pensando en lo jodido de comprar entrada y pasaje. Que después, boludo, también. Lo jodido de comprar entrada y pasaje para un partido de vuelta contra un brasileño. Es que si sale 4-0. Te comes 2-3 goles en Montevideo y después con qué esperanza va. Te metes el pasaje en el orto. Che, pa. Está... Qué mal hablado. Que estoy medio tranquilizado. Fluminense. De este lado está medio facilonga, ¿eh? Para los es grandes. Una pavada, boludo. El otro está picando. Sí, el otro está picando. Fluminense puede ser o con Gremio, o con Huachipato, o con De Strongest. Pero va a pasar Fluminense cualquiera de los tres. ¿Cómo? Va a pasar Fluminense cualquiera de los tres. Claro. Segundo de grupo C. No, Fluminense Gremio, ¿por qué? Porque Fluminense mucho ahí, más. Ahí es un poco más parejo, pero el favorito es Fluminense. Pero se matan entre ellos, yo qué sé. El grupo C está bien, Huachipato, De Strongest. Fluminense, River y Junior. No es fácil la cosa. Fluminense, River. No. River va con Junior Colo-Colo. Ah. ¿Pero qué dijiste vos, Toto? River y Junior. Vos hay que soltar un viaje a la final entre todos los subs. Si es el viaje a Buenos Aires, ¿sabés la pinta que hacemos? Es un negocio. No es mala, ¿eh? Valvio, lo que tiene que hacer igual, es... Igual si llega a River, cambian, ¿no? Sí, y ahí... La manda a Ecuador.
Igual, y ahí se animó, era igual no dijeron el nombre del estadio. Dijeron solamente Buenos Aires, ¿no? Monumental. No, ya dijeron Monumental. Sí, pero te la venden como la ciudad siempre, ¿viste? Claro, pero si, por si llega a River, digo. No, ahí no sé. No, ahí, ahí, pero ahí no va a Buenos Aires ni siquiera. Igual a mí me parece una gilada, ¿eh? Sí, la Copa anterior, boludo. Boca tuvo que ir a Brasil. Es verdad, verdad. Por eso a mí me parece una gilada. Es verdad. Igual el estadio Fluminense no juega de local de Maracaná. Pero están ahí. Pero igual me parece una gilada que se cambie el estadio porque llegue el equipo locatario. Puede pasar y punto. Antes, lo importante es que a la hora de distribuir las entradas sea considerado un equipo más. ¿En la Champions nunca pasó? ¿Cómo no? Sí. No me acuerdo igual. Sí, pasó cuando Chelsea pierde con, le gana al Múnich. El día del gol de Drogba. Puede ser, no me acuerdo. Esa 2012. Fue Múnich. Esa fue Múnich. Estoy seguro. Sí, 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 fue en la cancha del Bayern. Pero, está, pero estaba repartido por el estadio. Lo cogimos, sí. Por eso. Este, bueno. Me encontré a Martín en el 300. ¿Quién es Martín, che? Martín BF, del chat. Perfecto. Estaba haciendo una entrevista a laburo y le fue bien. Bien. Vamos así a que, Martín, ¿se acuerdan? Dibujó una mujer abajo en paraguas. Incapaz. Y le hizo piso. Ah, yo no le hice piso, boludo. Ahí marchaste. Es importante hacer el piso. Ahí le marchaste. ¿Es para qué? No sé qué significa. Y los pies sobre la tierra, alguna de esas. Sí. Pará, ¿ustedes dicen que River a Talleres le pasa caminando? Sí. No, no, caminando no. Ah, yo tengo mis dudas. Caminando no. ¿Y Junior Colo-Colo? Junior. Yo respeto a Colo-Colo. Se metió de pedo todo lo que quiera, pero tiene estirpe copera. Está bien, pero es el cuadro de Pinochet. No, yo lo chileno no lo respeto, pero nada. En el estadio Colo-Colo mataban gente en los 70. ¿Pero es un deseo o es un pronóstico? No, va a pasar Junior. Si tiene, tiene mucho más cuadro. Le ganó Botafogo en Brasil. Definen en Colombia. ¡Epa! ¡Epa! Virginia Gallardo. Virginia Gallardo. No sé, a mí yo le tengo fe a Colo-Colo. No, bueno, te vale, jugátela. Nacional, Sao Paulo. Lali, ¿hace cuánto no mirás 10 minutos de Colo-Colo? Cada vez que me acuerdo. Vi el partido de Colo-Colo. Nunca. Vi el partido de Colo-Colo, Cerro Porteño. Cerro Porteño hace años. Pero estaba defendiendo y aguantando resultados. Pobre Sofi. No, ahí estaba en el Suda. Fue una matanza ese partido. Estaba en el Suda. La patada que le pegan a Falcón. La más mala leche que vi. Lo vimos acá. ¿Qué decís? Nacional, Sao Paulo. Nacional San Pablo, es que ahí la razón me dice San Pablo, pero el deseo me dice Nacional. Bien, Lali. ¿Por qué? Sobolso. Lali LVP. Porque me muero si tengo la semifinal. Es más, yo me hubiera gustado más que se pudieran chocar en cuartos porque sí, es más probable. Sí, Alejandro, sí. Te doy 2 millones de dólares. ¿Qué compras para Nacional? ¿Qué compro para Nacional? Con 2 millones de dólares te doy. Pasa que no conozco el valor de muchos jugadores. Yo que te pienso. Lo digo, yo lo sé. Decime yo si se puede o no. Qué clara que tenés las cosas, vos. 2 millones, ¿no? Transfermar que tengo un curso. Ah. Yo traigo a X Fernández. Te digo a quién traigo. La guita, si pero van a mundial del club, se la dan antes. ¿Cómo va a traer a X Fernández? Pero a préstamo. No, boludo. No, si Boca lo va a echar, boludo. Te digo a quién traigo. ¿Quién quiere a X Fernández? Te digo a quién traigo, por ejemplo. Consulto por situación. ¿Está vos? Ex jugadores de Liverpool. ¿En qué está? No, basta. ¿Quién querés? Basta de Nacio Pool. ¿A quién querés? ¿Qué es de la vida de Martirena? No, Liverpool. No, Pereira. Liverpool me arruinó la vida. Necesitará Lozano. Lozano no es menos que Martirena. Nacional necesita Martirena reforzarlo. Nacional, para mí, como reforzar, necesita 4 puestos de la cancha, 2 extremos y 2 laterales, que compitan por el puesto. Porque hasta Báez y Lozano, ahora que saben que no tienen competencia, me parece que han bajado en el último tiempo. Me parece. Puntero pasa izquierdo está Gastón González. En Nacional hay 2 pesitos y los tipos van a ver jugadores de 18 años a Centroamérica. ¿Por qué? Vaya uno a saber qué negocio hay ahí. Un mediocampista de Guatemala trajeron, no sé 18 si... años. ¿Qué hace? ¿Bukele? Yo no sé si con 2 palos traes algo de lo que te digo yo. No, no. Pero pará, me contestás. Pereira vale 7 palos. La guita del Mundial de Clubes, ¿cuándo entra? Contale al periodista acá. No, en caso de entrar, cuando después. No, pero después, es que Nacional no clasifica al Mundial de Clubes. Claro, primero, hasta que termine la Copa. No, calculo que te la van a dar. Se debe distribuir por concepto de partido jugado. Como es la Libertadores, bueno, que son 3 palos, pero 1 millón por cada partido local. Okay. Hay que traer jugadores por fuera, urgente. Y claro, ¿por quién? ¿Tabó? Está bien. Ex Nacional, Coso, lo que quieras. Kevin Ramiro le gusta. Este que juega. A ver, Lupi lo van a ir a buscar. Ofrezco a Kevin Ramiro. A ver, Lupi lo van a ir a buscar. Ah, pero sí. Me vale 3 palos. Bueno, ahí puede formar una asociación con Racing, como pasó a buscar. Como pasó con Everé. Sí, son novios, Racing Nacional. Como pasó con Everé, que es un pedazo del. Pará, ¿cómo era el que jugaba rentista que está con Godoy Cruz? Salomón Rodríguez. Ese, no, ese bueno. No, pero es mal, ya mal. ¿Qué me importa? Por plata bailan estos tipos. Pero, son, los jugadores de fútbol ese son todos. Bueno, ese es 9. Pero lo traigo con punta. Ta, en Godoy Cruz jugaba de punta. Sí, y lo mismo hiciste con Bentancur. No, pero Bentancur es 9 fijo. Mide 1,90. Y Salomón es más alto, creo. ¿Sí? Fíjate la estatura 80. De Salomón bueno, Rodríguez. Le corto las piernas y lo achico. De San Gregorio de Polanco. Y Peñarol tiene que traer a Brian Rodríguez. Ya, y ya está. 1,87. ¿Y Bentancur? Debe ser más alto Salomón, me parece. Bentancur debe ser 86. ¿Y Emiliano Gómez tiene que traer Peñarol?
Rubén Bentancur. Sí, bueno. Ah, Emiliano Gómez, compañero mío. Emiliano Gómez me gusta. Me gusta. Le voy a decir que me llevo bien con él. En el Scrap. 1.84. Ahí está. Pero es que la realidad es que Nacional no puede traer el Kiko. Lo no. mismo. El por el plantel que tiene Nacional, por el plantel que tiene Nacional, que en nombres es un muy buen plantel. Santi, el cacique no viene y tiene data, te digo. Así que ahorrate el estrés. Yo tengo data que el cacique no va a venir, así que bueno, no. Bueno, pero pará, volviendo. Nacional tiene un muy buen plantel en cuanto a nombres. Y te diría que en todos los sectores de la cancha tiene mínimo dos jugadores que están para pelear el puesto. El tema es que en algunos sectores no, y ahí es donde yo incorporaría. Porque la verdad, ¿qué tanto, no sé, un volante, un enganche? ¿Qué tanto mejor? No, basta de enganche, por favor. Por eso, ¿y qué tanto mejor que los que tenés pueden llegar a ser? Lo mismo un 9, o sea, no vas a traer a Lewandowski. ¿Cuánto mejor que Bentancur, que Santander, que Carneiro pueden llegar a ser cualquier 9 que venga? Guanchope a Nacional, por favor, así lo puteo. Me encanta a ti. No, pero Lupi como enganche me sirve igual, ¿eh? No, pero Lupi es puntero. Ah, me pelas todo a Lali. Pero es puntero. El uno, dame la razón el uno. Pero es puntero. Verón Lupi en este cuadro entra por Galeano. Emiliano Gómez. Sí, sí. Emiliano también es puntero. Emiliano Gómez es puntero. Pero enganche tenés. Enganche tenés Pereira, tenés Zavala. Sí, le sirve más a Peñarol, Emiliano Gómez. Enganche no, no sé si. Está, pero basta de Pereira, boludo. No hay puntero el uruguayo. Ah, pero ya lo tenés. ¿Qué vas a hacer? Déjalo ahí. Aparte, ¿qué puntero hay, uruguayo? Está abajo ahora. Ya alguien Pereira estuvo bien. Ya alguien está bárbaro. Yo lo vi de vuelta. Mancilla, está tremendo, Mancilla. Está tremendo Mancilla. Es más, en un momento del campeonato también tuvo muy bien Rossi. ¿Qué anda Tomás Chacón? Está en la B de Suiza. Está. Mira. Igual, una fuercita. Pero te interesa. Me está tomando chocolate caliente en los Alpes, boludo. Por el gol de Miranda. Y yo que sé, haga algo, no sé, algo quiero que venga. Ah, tengo data. Claro, Santiago Rodríguez es imposible. Santiago Rodríguez tengo data. ¿Qué? Pero tengo otra data buena que te puede gustar. ¿Qué? Y si habla. El futuro de DT de Nacional va a ser Eguren. Ah, le está escarbando el lugar a Recoba, es una primicia. ¿Cómo? Si el Recoba llega a no ser más DT, va a agarrar Eguren. Me dejas helado. Y me la tiraron así por abajo de la no piedra. No me gusta barajar esa información cuando hay un entrenador en el cargo. Ay, lo voy a escuchar a Recoba esto. Yo el código. Sí, a mí no me gusta. Archilo. Si nos hacemos los periodistas, yo salgo con mi. No, con mis principios periodísticos. Habla ahí. El partido de mañana es importantísimo. ¿Cuál? Nacional Boston. Ah, bueno, sí, claro. ¿Viste? El borro tiene data también. Claro. Nacional Boston. ¿Si lo pierde, lo echan? No digo eso, digo que es importante. La gente está enojada, ¿vos cómo estás? Y yo molesto. A ver, saliste del plano. Pero, ¿molesto por qué? Saliste del plano, ¿por qué he hecho mañana? ¿Cómo? ¿Por qué he hecho mañana? Soy de la Florida de mañana a relatar a la Nacional. Sí, pero no somos bobos. Pero ¿a quién? ¿Por qué lo vas a echar? ¿A quién? No hay para traer a nadie. Bueno. ¿A quién? Pero Nacional. ¿Quién hay? No está vos respeto. Vos ponete si a pensar. Respeto libre, sí. Vos ponete a pensar. El de Torque. Vos ponete a pensar que Nacional con Recoba jugó una parte el año pasado hasta fin de año. Recoba dijo que no era su plantel, que no eran sus jugadores, que él no había traído ninguno de esos jugadores. No le encontró la vuelta. Y trajo sus jugadores, le armaron un buen plantel a principio de año y nunca jugó. Nacional. No, contra Libertad jugó. Bueno, tenés algunos chispazos de Nacional. Sí. Pero si yo te pregunto a qué juega Nacional hoy, ¿vos qué me respondés? No sé. Lozano y Galeano y ese es el tema. No, pasaron 6 meses y Nacional no sabe que juega. Igual te digo algo que le dé 3 meses nomás. Mañana es el momento, a mi criterio, de los jugadores. Y voy a citar al señor Jorge Seré. Yo lo decía. Que ha dicho históricamente que él no cree en las camas contra los técnicos, pero que sí cree que cuando un técnico está contra la cuerda floja, jugadores que se sienten a gusto trabajando con él dan un plus, dan un extra, dan lo que sea. El capitán. Lo hubieran dado contra Libertad. Bueno, yo no creo que a Nacional en el segundo tiempo le faltó actitud, le faltó fútbol. Mañana es el momento de que los jugadores demuestren si realmente o no están a gusto trabajando con él. Pero si ganas 1-0. Es obvio que mañana vamos a patar 0-0. El capitán está al lado del técnico, a morir. Está al lado del técnico, los referentes están al lado del técnico. Yo pienso que lo bancan los jugadores. Sí, lo bancan los jugadores. Pero bueno, Nacional está. No sé si todos, pero los referentes. ¿Qué porcentaje le atribuís de este momento, vamos a decir, flojo a Nacional de rendimiento, sobre todo al entrenador, y qué porcentaje al plantel? ¿O los dos? ¿Cómo? Estamos de acuerdo que hay muchos futbolistas. ¿Cuánto del equipo, cuánto del técnico? Empezando por Pereira, que era la clave de Nacional en el arranque del año, bajó considerablemente su rendimiento. Sí. Baez bajó considerablemente su rendimiento. Lozano un poco también, se me parece que después del partido con River, que tuvo un auge, bajó un poco. Pero está, entiendo también el desgaste, la sucesión de minutos, no todos los partidos se encaran con la misma mentalidad. El saber que no tenés suplente, porque la verdad Lozano es recontra titular indiscutido, también creo que te puede hacer achanchar un poco.
No sé, estoy pensando en voz alta. Pasa que Recoba yo no lo entiendo. Ese es el tema, no entiendo qué. Carneiro qué, pasa desapercibido. No entiendo qué pretende, cuál es la idea. Carneiro porque, ya no sabe cómo vas a pedirle que no lo ponga de 9. ¿Sabés qué me pasa? Que, por ejemplo, a Nacional no le salen las cosas. Generalmente en el primer tiempo no le salen las cosas. Creo que había una estadística, me dijeron el otro día, que Nacional se va. Generalmente los últimos 8 primeros tiempos no los gana. No los gana, es verdad. Y claro, la vuelta a eso, o sea, Nacional tiene que buscarle la vuelta, una opción B, cómo le encontrás la vuelta. Generalmente no lo entiendo. No se entiende lo que busca Recoba para cambiar eso. Tira jugadores. Claro, sí, yo noto como que tira jugadores al ataque y bueno, y que lo salve. Ahora una pregunta. Pero puede tirarte ese enganche, boludo. El otro día cuando pone, declaró que lo salvó Bentancur un día. Cuando pone a Zavala y a Pereira en Paraguay juntos, yo no entendía a Zavala que dónde estaba. Pereira, que ya venía flojo. Partido también. A mí me hizo acordar. Pero ahí no había medio de la cancha en ese partido. El partido contra Libertad me hizo acordar mucho el partido con el Virrey. Acá, donde Nacional arranca a comerse los nenes crudos, sale bárbaro el partido, encuentra el gol rápido y después se empieza a quedar. Claro, con el Virrey de pedo lo ganaste ahí sobre el final y después los penales. Con Libertad, no todos los días son de fiesta, más allá de que tuviste alguna ocasión para matarlo. Pero a mí me parece que. Cama no le van a hacer. No cama. Para pero mí son tontos de uno. Pero no le termina de encontrar la vuelta. Una pregunta, el clásico del 2-2, el del Parque. Sí. Que lo empata Hernández sobre el final, pero Nacional fue ampliamente superior a Peñarol. Sí. ¿Cómo jugó Nacional aquel día? ¿Alguien se acuerda de la alineación? El primer tiempo jugamos bien. No, pero la alineación. Somos, porque para mí Nacional fue tremendamente superior a Peñarol. Quédate contra 10. Hinchazo, Lozano. Romero. No, Romero entra por izquierda que se lesiona a los 10 minutos. No, yo no, el cielo. El 0-0. Romero, Poleta, Báez. Vaya a ser gol. Alberti. Ginela. Alberti, Ginela. Pua, mamito, si no quisiese campo. Carneiro. Fagundes. El Colo. Sí. Fagundes jugó. Fagundes y me falta uno. ¿Y no habrá sido Zavala? Colo Ramírez el gol. El Colo Ramírez es el gol. El Colo Ramírez, claro. Y me falta un punta por Boca Negra están diciendo. Ah, Bocanegra. Ah, Bocanegra. Bocanegra están diciendo acá. Sí, Bocanegra jugó, sí. A ver si alguien más. Carneiro, ya lo dijimos. Pero para mí, pensando en la estructura de equipo, que era muy distinta a esta, ahí Nacional, ese día Nacional jugó muy bien. Después, otros partidos. Ahí era un 4-4-2. Otro partido del cierre del año pasado Nacional fueron muy malos. Y me alejó el partido en el Capurro. Yo creo que igualmente, ¿cómo lo cierra ese partido? ¿Cómo lo cierra ese partido también? Recoba, con los cambios, lo fue tirando atrás. Sí. ¿No? Yo creo que igual es parte de, pero Peñarol ese día. Después le hace el gol cuando arranca el segundo tiempo. Después Nacional hace el 2-1. Claro, va eso. Después de eso, Peñarol no lo atacó prácticamente Nacional. No. Y se fue tirando atrás, demasiado atrás Nacional con los cambios. Sí, creo que Romero entra para el final para defender la victoria. Sí, sí, y hace un foul tonto Gigliotti, tiro libre. Y que el Torito habilita a todo el mundo, el Torito en el gol. Claro. Que bueno, pero no, jugó Herrera y Jovenchenko la saga Peñarol. La saga Peñarol era. Claro, se ha expulsado Coelho y entran. Sí, pero estoy pensando en ese partido. Porque me parece que, al margen de que el resultado no fue bueno para Nacional, el rendimiento del equipo, teniendo en cuenta rival también, fue bueno. Entonces estaba pensando en la estructura de equipo para ver si Nacional puede acercarse un poco a eso en algún momento con este plantel. Porque ya la verdad, el chino creo que ha probado todo y no le encuentra la vuelta. Pero claro, sí. Creo que con 2-9 sería, ¿no? Para mí con 2-9 cuando funciona algo mejor. Está bien, pero es que 4-4-2. Sí. Y que en la mitad de la cancha juegue Sanabria con Oliva o Pereira con Oliva o Oliva con Sanabria. Bueno, si Pereira está en este rendimiento, Pereira no puede ser titular. En este rendimiento actual. ¿Y? Capaz que de acá a agosto Sanabria, va a cambiar. Sanabria, o sea, Castro. En realidad sería, si lo miramos en frío y juega Carneiro, sería 4-2-3-1. Tener que tener 2-5 que metan. Sanabria, Castro. Sanabria, no lo nombra Castro, claro. Sí. Ponele Sanabria Castro. Galeano González por afuera. Está, pero para mí ahí está donde tiene que estar. Para mí está ahí el problema. ¿En los puntas? Tiene que traer Nacional ahí. Sí, porque para mí, más allá de que Galeano ha mostrado muy buenas cosas, ninguno tiene un mano a mano que vos decís, que llega hasta el fondo y tiene. No te define el partido, Galeano. A mí no. No te define nunca el partido, Galeano. Pero no sé si son el principal problema de Nacional. Si Galeano lleva cuántas asistencias y cuántos goles el último partido. Dio el pase de tiró gol contra Romero, Libertad. Hizo gol de cabeza. Sí, pero la mano se lo en los ver, importantes. Me gusta Galeano más que a Gastón González, que también me gusta. Sí. Pero no puede ser que sean las únicas alternativas que vos tenés para ir por afuera. Mirás afuera y no sabés. Pone a nigeriano que no. Lo que pasa es que después tenés. Claro, no esa por afuera. Pone a Bentancur puntero derecho, que es lento. Después pone a Recoba, que es lento. Y Bentancur tiene que ser titular. Bentancur tiene que ser titular. No tiene punteros. Bentancur es titular, sí. No puede ser suplente de Bentancur. Carneiro Bentancur. Menos entra para ser puntero derecho. Para mí es Carneiro Bentancur. Sí.
Ya los ha probado juntos y ha rendido. Y Carneiro era habitante. Sí, pero los puso juntos en un 4-3-3 con Bentancur tirado a la banda. Sí, pero eso no me gusta. No es lo mismo. Pero eso no me gusta. No a mí me gusta que juegue Bentancur y arriba molestando a los zagueros con Carneiro. Es que lo mejor de Carneiro fue cuando tuvo otro compañero al lado. Claro, que con el Colo se entendía de maravilla. ¿Cuánta pelota le bajó Carneiro al Colo? Claro, claro. Porque para los zagueros mismos, si vos tenés que marcar a Carneiro y a Bentancur, es diferente que tener que marcar entre los dos zagueros a uno. Solo. Para mí, esos dos, presionando los dos zagueros, te cambia el panorama para el rival también. Pará, y igual te quedan tres jugadores sin usar ahí. Zavala, Recoba y Pereira. Pero el plantel nacional es muy rico. Tiene un jugador largo y parejo. Pero tiene dos jugadores buenos al pedo. Everett llegaba como una gran figura y hasta el momento no ha podido rendir, más allá del gol que hace en Belvedere para empatar aquel día. ¿La figura de qué sí descendió? ¿Eh? No, de figura, ¿no? Pero en Plaza la rompió toda. Si le hacía el gol en el Monumental, cambiaba todo su pero pasado. ¿Pero qué puntas tenés para traer? ¿Qué puntas tenés para traer? Y no, es el Cristian Tabó, el Quique no viene ni en pedo. No. No hay chance. Está en Estados Unidos. O Campo no. ¿Sabés que me encanta ponerle y visitar a Misiones y se va a poner contento? Pero está, son jugadores que vos lo podés ir a buscar, pero después ponerse a la camiseta nacional y rendir no es lo mismo. Pero Villalba, el de Torque, es buenísimo. Un puntero derecho, es buenísimo, pero está. ¿Para jugar con Zapalo no? ¿Eh? ¿Para jugar con Zapalo no? No, ni que hablar. Pero igual pasa también del otro lado, ¿no? Lo pienso con Peñarol. O sea, vos te pones a mirar punteros del campeonato uruguayo que anden bien. Y hoy en día Mancilla es lo mejor que hay. Y ya estuvo Peñarol y por algo lo dieron en la préstamo. O sea. A ver qué otro. Andrés Anduarte, ¿qué es? Es puntero. ¿Izquierdo? Derecho juega. También derecho. Hace puntero. Pasa que pero juega. Para mí, doble punto. Bueno, pasa que la estructura defensora de Anderson Duarte lo hace ser por la trayecta Hernández para Peñarol, claro. Sí. Ese es el jugador que necesita Peñarol, Diego Hernández. ¿Y de qué lo pones? De puntero de derecho. Yo te diría que juega más en la posición de Leo que otra cosa en realidad, ¿eh? No, contra un costado. Está zurdo Hernández para empezar. ¿Y que juega por derecho? ¿Y a quién tiras a la izquierda? ¿A Sequeira? A Darío. ¿Pero cómo jugás? Darías, Leo, Hernández, Gastón, Damián. Darías, Leo, Hernández, Gastón, Damián. ¿Y Sequeira no? Claro. Sequeira es titular en este cuadro. Entonces pongo a Darío con Damián, saco a Gastón y juega a Sequeira, ¿sí? Yo creo que Peñarol. Mirá, sí, dice, Sequeira, Leo, decir, Diego. Acá hay un aspecto. Hay jugadores que te pueden dar un plus en el plantel y hay otros jugadores que vos lo traes para que sean titulares. Diego Hernández titular. Yo no sé si Diego Hernández sí, titular. Gastón, ¿sale Gastón? Sí. ¿Cómo va a salir Gastón? ¿Vas para el Morumbí? ¿Va a Darius al medio? ¿Va para el Morumbí? La veo difícil. ¿Pero cómo va? ¿Cómo ¿Es titular Diego Hernández Peñarol? Sí. Yo no sé si es titular Diego Hernández Peñarol. O sea, el nivel que ha mostrado en Wanderers. Emiliano Gómez podría... viene, pero no es titular. Pero me sirve de suplente. ¿Pero vos ponés a Diego Hernández por Gastón Ramírez en este cuadro de Peñarol? La verdad que los últimos 45 minutos de Gastón fueron muy mal. ¿Qué fue? Que contra... Primer tiempo con Central. Claro, no, pero no te podés quedar con eso. El semestre de Gastón fue espectacular. Bueno, está, pero fueron horribles, ¿qué haces? Pero un mal tiempo. El último de que tengo. A ver, te entiendo en lo que me decís que Gastón Ramírez no puede jugar los 90. Entonces tener un sustituto de sus características puede ser bueno, porque habitualmente sale Gastón y entra Sosa. Ah. Si el trámite ahí está a favor de Peñarol, es un buen cambio porque refresca la mitad de la cancha para meter pata. Y a Darío lo veo muy bien ahí en esa posición también. Yo qué sé. Pero... Pero nada, ahí hay que ver quién te toca también, porque si tiene que ir a Bolivia, Gastón no va a jugar tampoco. Ahí sí que no juega Gastón ni a Pablo en Bolivia. Peñarol no tiene un 9 que cambie también, ¿no? Ese es el Babi, eso no, le falta a no me parece que... Trajeron a Babi, pero Babi... El 9 que pidió a Aguirre y no trajeron es Octavio Rivero, lleva 12 goles. Sí, pero y Rivero dijo, útil, Rivero dijo públicamente que él arregló un defensor porque ya le había dado la palabra defensor que arreglaba un defensor. Está muy bien, Rivero. Ayer hizo 3 goles. Anda, sí. Nacional tenía un buen porcentaje. Sí, sí. O sea, jugaba pocos minutos, pero. Me acuerdo un gol que hace en Belvedere, primera fecha. Jugó sí. Santana aquel día también en Nacional. La Vega ponen acá. Sí. Yo guardo el gol de él en el Cerro, la primera vez que fui al Trócoli. ¿Cuánto te pide River por La Vega? Juan Cruz de los Santos me gusta. Igual la ha tenido, ha estado flojo River. Bueno, acá lo que dice el Pini no está mal tampoco. Gastón es un suplente de clase para salir a buscar un partido. Pero. Yo siento que en los partidos de Peñarol se refugia un poquito más. Como pasaría, por ejemplo, si llega a jugar contra Gremio, por decirte algo. Gastón es ese jugador que te clarifica la presión en dos instantes y te saca una contra brutal. También por arriesgarla puede parar en zona peligrosa y dejar el equipo mal parado. Pero es el único de la mitad de la cancha que tiene actualmente Peñarol que toma ese riesgo. Porque aparte tiene una capacidad para poner el cuerpo y proteger pelotas en sus sectores de la cancha donde está marcado por dos o tres camisetas rivales que si sale vivo de ahí... Ya inmediatamente está pronto Leo para sacar la contra con Sequeira, con Silvera, con el que esté del otro lado.
¿Por quién echamos vos del grupo C? Para que salga primero. Tiene que ser Gremio. ¿Gremio? Sí. Creo que me da más fe Destroyers. No. ¿Con Ray David Terans no vuelve? Sí. Mí, yo creo que Gremio se puede armar mucho mejor Lagarto, que Destroyers. ¿Cómo gusta Lagarto? Sí, te escuché que te gusta el día Lagarto. Sí, me tuve el día con Lagarto. ¿Las rodillas? Ya mierda. Está Soteldo también. No, sí. Oye, Sao Paulo tiene a Luis Gustavo, boludo, que juega en el Bayern. Sí, sí. 36 creo que tiene. Sí, pues. Y Gremio que no va a ser local en la Arena Gremio. No, pero otro ya sí. Dicen que no. Dicen ¿no? que no llega. Parece que no llega. Parece. ¿Dónde está jugando? Las imágenes son terribles. ¿Dónde está jugando en la cancha del Chape? En Coritiba está jugando. Pero está re lejos de Coritiba. No sé, pero está haciendo local ahí. Hoy justo estábamos preguntando eso y nos mandaba mensaje que era en septiembre, que recién. El Piñe dijo que para él volvía en la Arena de Gremio y nos empezaron a mandar mensajes. Yo las imágenes que vi de la cancha de Gremio como estaba. Igual te digo una cosa. Entiendo que deportivamente para Peñarol puede ser mejor si el partido es en otro lado. Para el hincha debe estar desesperado porque sea un partido alegre. Mucho más cerca, mucho más. Y aparte Peñarol que no clasifica del 2011, ¿sabes lo que es para el hincha poder ir a ver un partido mata-mata de final? No, después hay que bancarlo con las coincidencias. En el 2011 el primer partido fue en Porto Alegre. Bueno, está, pero eso está tuyo. Yo hablo de la coincidencia en este caso era ganar a los Fluminense, que era el campeón. Esa era la coincidencia. Ah, claro. Es verdad. Dicen que Gremio tiene mucha hinchada en Curitiba. No sé dónde sacó ese dato Carpincho, pero le creo. ¿Pero cuánta gente entra a la cancha de Curitiba? Gremio es mucho más popular que el Inter, se sabe. Yo la cancha más triste que vi la de Gravantino, ¿sabes? Sí. Ahí vas y ganás. Sí, es peor que la cancha de Inter. No hay nadie. Y la Huerta de Libertad también. Tristísimo. Pero los equipos paraguayos no tienen hinchas. Solo tiene Olimpia y Cerro. No tiene hincha. Vos mirás un partido de Guaraní y no hay hinchas. Mirás un partido de Nacional de Paraguay y no tiene hinchas. No, y Peñarol Caracas parecía un partido sub-17. No, insólito. Sí, posta. Esos sudamericanos femeninos que se juegan en cualquier... ¡No, para! ¿Por qué? Porque no había nadie. No, pero podemos hablar de fútbol. Solo tampoco no va nadie. ¿Por qué baja línea? A sub-17 no había nadie. ¿Por qué baja línea? No, porque ¿Vos qué decís que Alex Morgan tiene que ganar lo mismo que Messi? ¿Por qué sí y por qué no justifica? Hay un video de Nadal que resume perfectamente mi pensamiento. A ver. Lo voy a tratar de poner en palabras de esta manera. Vamos a ver el video de Nadal. No. Quiero escuchar a Alejandro Sonsol, flaco, tu pensamiento. ¿Alex Morgan tiene que ganar lo mismo que Messi? ¿Carolina Cose tiene que ser presidenta? Nadal dijo que... Bien. Me gustaría ver el machismo de Nadal, que lo va a explicar mejor. Por favor. Se va a explicar mejor. No, pero no. Lo busco. Es sorprendente que no tenga hincha Libertad, boludo, si es un cuadro grande. Igual ya estaba eliminado. No, ¿sabes? Pero la Libertad, sí, con todo respeto, es lo mismo que Defensor en cuanto a gente. Similar al Viera, me decía Valentín. Sí. Pero Caracas también me sorprendió. Si es más grande Venezuela, no había nadie. No sé si es más grande, ¿Cómo no? Para mí está Táchira. Táchira llegó. Pero cuando ellos. Está igual, no tenía yo los torneos. Sí, igual es lo mismo. Vamos a ver, lo mismo. Sí. Táchira llegó a semifinales. ¿Lo encontraste? A cuarto. Hay que informarse, güey, porque capaz que ¿lo encontraste vos o te lo mandaron? Güey, ¿qué? ¿Qué hace el MS de los Juan Claro Royal? Solo de esqueleto. No, pero. No. ¿Viste? El youtuber de Donato tiene 15 millones de suscriptores. No, no más. Es que no me dio, es que. 30, ¿lo conocés? ¿Cuál? De Donato. No, yo te he mirado a Mr. Vino, vas a ver. Lo paro de verlo, boludo. Yo también. Me divierto demasiado. Así. Sí, te cuesta tipo. El mensaje del chat y responde inmediato. Dice que tiene 500 millones de dólares. La cantidad de dinero que tiene ese muchacho. ¿Cómo está la batería, Ezequiel? Es el móvil. Pa, recién lo enchufé. Bueno. Bien, bien. Que sufra. Ahí está el video de Rafa. De Rafa Cotelo. Ahí te da la respuesta de lo que yo pienso al respecto. ¿Cómo te escudas? Ah, Rafa Cotelo. No, Rafa Cotelo, amigo, Rafa Cotelo. ¿Y eso qué? Perdón. Y esto es un mundo en el tenis. Estoy casi seguro que los premios se reparten. Creo que son casi iguales de hombres y de mujeres. ¿Algo más, Jalilia? ¿Qué opinión te merece que las mujeres cobren menos que los hombres en el tenis? ¿Y que en qué crees que se basa esa desigualdad? Gracias. Pues no lo sé. Chao, siguiente pregunta. Idea. No sé en qué se basa, en el fútbol o en el golf o en el... Esto, O en el modelaje. No sé, ¿por qué las mujeres ganan más que los hombres en el tema de la moda? Pues no lo sé, pero ahí sí que tampoco hablamos todo el día de pero eso, ¿Cómo le duele el feminismo a este tipo? Es Nicolás Márquez. En un momento dado que estamos haciendo todo el rato preguntas capciosas. Bueno, eso afuera por ellos sos un cogido, ¿no?
No, 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 que generan cierto conocimiento, a ver, los hombres reciben más dinero que las mujeres. Pero me parece que es un tema principalmente de oferta. Yo no sé hasta dónde eso, ¿eh? No, no, pero pará. Pasa que estamos entrando en un tema, pero pasa que en las empresas pasa, ¿no? Hay que, igual yo tengo, no, yo, no, no hay que, no hay que pasa. La pregunta de él fue Alex Morgan y Messi. Igual en cuanto a eso yo no, tengo... Si, yo no, tengo, si el operador es Nico Camis, okay, okay, está bien. Okay, okay, estamos hablando... De la misma función, pero en un aspecto distinto. En esa pregunta particular tengo... En esa cuestión en particular tengo una pregunta... Ahí, la tabla. Qué relajo, la macho. No sabe, no sabe bajar el volumen. ¿No? Qué hijo de puta. Abuelo. Abuelo. ¿Qué estamos hablando? Che, Nadal se para en Tres Cruces y de 100 personas le piden 20 fotos. Che, que... Qué, no, 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 famoso, puede ser que, no puede famoso, ser que si no de fútbol es famoso, dan en no, pija. No, pero es famoso, Nadal, es famoso, es famoso. No, Nadal le pide. ¿Cómo vas a decir eso? 20. Es famoso. ¿Qué? ¿20 de 100? ¿Qué boludo? 20. No, Toto, no. De yo le pediría, creo. 70, sí, yo sí, 70 de 100. Le pide el paso a Pablo... Le pide el paso, 70 de 100. Le pide el paso a Pablo Cuevas. Anda cagado. No. Anda cagado. Pablo Cuevas es como Dresler. Anda a cagar. No, no es un fracasado. No, no. Pero qué fuerte, vos. Pero por qué te... ¿Qué tiene que hacer Teresle para vos, Toto? Para que no tiene fundamento. Honrado. No, yo no tiene chance. Sí, simplemente no, no le gusta. Pero vos decís que tiene que llevar su Grammy y devolverlo. No me meto, no sí, me meto. Sí, sí. Lo dejo pasar porque está... No, dale, bello. Tiene sí, que... El oro lo tiene que fundir y lo tiene que donar a África. Y ahí, Mr. Beast. Y ahí vos le darías el ok para... Y ahí yo... Ahí lo sigo en Instagram. Tendría tu aval. Ahí está todo bien. ¿No te gusta Dresler? Ahí capaz que escucho una canción de él. No, no. No, es un chiste que lo exagero un poco. Dresler. Yo sé que está mirando Dresler. Sí, está ahora. George, ¿no? Ahora se lo conozco mucho el tema de Dresler. Capaz no, yo que soy. Carbonero soy. De tu caldera. No, boludo, ese no. No, pero ese. No, a mí me molesta mucho la gente que se hace la intelectual demasía. Dresler, Sabina. A Sabina lo odio también. Pero para. Vos estás tirando todo el tiempo datos de historia, boludo. Todo el tiempo. ¿Sabina? ¿Y qué? Y bueno, y eso es un no intelectual. Mirá, mirá, mirá. ¿Qué más? ¿Cómo es la voz de Sabina? ¿Alguien sabe hacer la voz de Sabina? Que no me la acuerdo. Lo nuestro, duro. Tengo, oh. ¿Sabés que tengo tipo? A Luis Enrique lo odias también, entonces. No, no, Luis Enrique me cae bien. ¿Y por qué? Porque está relacionado a Suárez y. Está relacionado a Suárez lo quiere. Pero, si Suárez lo quiere, pero yo tiene, también. Pero tiene un aire de este tipo de gente que sí, no te cae pero bien. Pero no son todos. Son muy selectivos. Es difícil, selectivo, es son muy selectivos. Con Sabina hubo un problema y es que lo escuchaba en el supermercado 6 horas al día. Claro. Solo ponían eso. Claro, pero no es culpa de Sabina. Serrat. No lo tengo. O sea, lo tengo de nombre. Sí, es otro papi español. No, de España me gusta Escape, pero. Calamaro. Pablo Alborán. No, Calamaro lo amo. Me encanta. Pablo Alborán. Pablo Alborán. Me encanta. Jefe, jefe. Pequeño paréntesis. Lo quiero como Pato Rebu. No me gusta ignorar a los mensajes que se dijeron a mí. Matías, te voy a responder únicamente porque soy un tipo respetuoso. Pregunta por qué no se puede usar el Antel Arena si supuestamente era la sucesión del cilindro. Los clubes resolvieron no jugar en el Antel Arena en las finales, por lo menos otra por ahora. Otra vez, la porque puta el costo que es muy elevado y entienden que es imposible bancar ese tipo de dinero en unas instancias decisivas y aparte se atrasaría más el calendario. Por eso fue decisión de los clubes jugar en la cancha de los clubes. 3 minutos dedicados a una persona. Perfecto. Sí. ¿Quién es Sueco Leiva? Es un periodista. ¿Por qué? No, porque uno. Juan habló de Sueco Leiva, no conozco. ¿Qué dijo? Yo iba a decir algo, me olvidé de la puta madre. Mucha plata ante la arena. Qué fenómeno Pablo Alborán, boludo. Tú. El sábado con los auriculares caminando me encanta. No, el sábado voy a ver a Camila. Bandún. No. Ah, Camila. Sí, sí, sí. No, la sí, banda de Camila. Sí, cumbia, claro. Me encanta. No, la canción es la canción de Camila de cumbia. Camila es una banda. ¿Y quién cantaba? ¿Qué, 100%. 100%. Qué banda, boludo, histórica. Voy a cantar todo. Yo de puto me quedé mirando, ¿no hay más? ¿Hay una canción de Camila? No. Me encanta Camila. ¿Qué canción con Alborán? Un millón. Sí, ¿qué canción con Alborán? Pero lo banco, vale. Raca el paquete, se come la galletita. Sí. Oh. Aparte lo metió hace poco. Y es español. Dos, fuerte, dos juntas. ¿Qué canción con Alborán, Camila? Hay que llamarse. Castillo, ponete la pared. A ver. Me encanta. Todo este mudo. Se largó a llover de repente. Sí, no, no. Uf. Perdimos contra Libertad y empezó a sonar. ¿A este cuál es?
Esta es la que aparece. Aléjate de mí, esta amor. Aléjate de mí. Con todo, Ale, con todo. Este programa no pasa. Con todo, con todo. Esto es lo que aparece en YouTube cuando buscas música triste. Voy a estar parado. No me la sé, ¿vale? ¿Vos te gusta Maná? Sí, Maná. Sí, más o menos. Pero esto es una maravilla. Pero el estribillo este es espectacular, ¿eh? Voy a escuchar voces de ángeles. Vos, estás de vivo, Jerelo, morro. Tenés competencia con el tío, a ver quién se queda pelado primero. No. Un montón, me parece. Horrible. Esta la acaba de pedir Norma, ¿eh? A Radio Bueno. No alcanza. No quieras caminar sobre el dolor. Descansa. Dice, no me fascina esta música. Se viene. Lo pidió a la 100.3. Sí. ¿Cómo se llama la 100.3, Dali? El histórico de la 100.3. La hiena. Charlie Nube. La hiena. Charlie Nube. Escucha. Y aléjate de mi amor. Yo sé que no estás a tiempo. No sé que de verdad parezco y perdón. No soy quien crees. Yo no caí. Canta el morro. Que es amor. Y quieres tú correr el riesgo. Espectacular. Se sabe, fuiste tú. Sí, fuiste tú. Pará, fuiste tú. Escucha esta canción y alguien se va a acordar. Una canción que le hizo un hincha de Peñarol a Darío Rodríguez. Ah, sí. Aléjate de Peñarol. Andate junto con Pacheco. Espectacular. Y esta. Temazo, Alejandro, por favor, te lo pido. Voy a ir a hacer karaoke, fuiste tú. Con sí, gusto. Me encanta. Extraño camino. Todo cambió. ¿No la conoces? ¿Dónde es? ¿Dónde son? México. Colombia, son. Colombia. ¿Quién es? Anda, el lunes, hermano, no me hagan esto. Sí, total, listo. ¿Y cómo es la canción de Jessie J? Passenger. No, ¿cómo era? Ay, ya sé cuál decís. La de Jessie J. ¿Cómo es? Sí, Corre corazón. No, pero fuiste tú mucho mejor. Sí, fuiste tú mejor. México, che, Camila. Jessie Joy es una fracasada que sacó una buena canción. No, fuiste qué tú, fuerte. Es un buen tema. Qué fuerte. No. Hablar así de los colegas. ¿Sabes que el chofer? Fuiste tú. La unión de Doria sabe que estoy tan calzada. Tan calzada. Me ha visto caminar descalzo por la carretera. Pero te seguí la letra. Ah, mirá. Ay, lo no. Tuyo fue la intermitencia y la melancolía. Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería. Verte llegar fue luz. Renunció a mí. Verte partir un luz. Fuiste tú. ¿Por qué pinto esta nada? No sé. Me vas a decir que sobra decir tantas cosas. Sabemos la letra y todo. O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas. No, es tremendo. Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje. Yo tengo que bajar para que no sature, ¿no? La nube gris también forma parte del paisaje. ¡Recoba! Y no me veas así. Mica. Si hubo culpable aquí. Fue Balbi. Fuiste tú. El paso fue soñar el cielo la primera vez. Cuando los besos fueron el motor de arranque, se arregló la luz que se desaparece. Ahora hizo el inverso al amor para su conveniencia, aceptando todo sin hacer justo y dejando el tiempo la historia de la muerte. Nada más que decir. Nada. Solo queda insistir. Traidora. Dilo tú. No, me cagaste. Emocionante. Erizado. Muy bien, ay, Dios. Bajamos algún culote de alguna abuela en la casa. Es tremendo que critiquemos a Drexler y después hagamos esto. Es tremendo. Chupar a luz, puso uno. Pará, flaco. Tú al borde de quererme y todo. Ah, no, en un momento me quedé sin aire porque hubo un doble tempo ahí que. Perdona a tu señora. Qué bueno que es Arjona, ¿eh? Qué fuerte. Sí. Qué fuerte, Arjona. Lástima que. La mejor lástima voz, que de Guatemala. Lástima que se le. No. La mejor voz masculina que escucharon en su vida, yo Alejandro Sanz. Bueno. Para mí se Alejandro Sanz. ¿Sabes cuál es la mejor canción de Alejandro Sanz? ¿Cuál? La fuerza del corazón. Me vuelve loco. La tortura con Shakira. También.
Mejor voz masculina. Que yo escuché, sabes, que yo escuché. Alejandro Lerner. Pues a Ron. A mí me gusta el Soto Vecchio. Sí, sí, sí. Me gusta mucho, ¿vale? Sí, sí. Maluma por acá. Sale a cabrón. El macaco, o sea, el macaco me vuelve loco. No es el macaco, no, Zarrón, no, el macaco, sí, el macaco. El macaco Diego Techera, un burguista de la tonita. Ah, pensé que el macaco. El macaco, el macaco loco, jefe, quiere bailar. ¡Jefe! Firmame foto del loco. Buenas noches. Ese tema es tremendo, el macaco. Estamos a 10 seguidores. De... pero no, pero esperá que se vaya. Estamos a 10 seguidores de los 50.000. Esperá que 60. Se vaya. 60 lucas. 60 si lucas. Si nos sigue 10 personas, Nacional va a pasar de fase contra Sao Paulo. Por sí, cada sub, la Lizotón se saca una prenda de acá hasta las 4 de la tarde. Correcto. Bueno, dejen el like en YouTube. Me están haciendo otra vez muchas preguntas de básquetbol. No, no. No voy a responder nada. Gracias. Hasta que no se suscriban a nuestros canales de YouTube y de Twitch. Bien. Pongan like en el vivo de YouTube y nos sigan en nuestras redes sociales. Ah, bueno, TV, en TikTok, Instagram y Twitter. Guarda con esto, con W, en TikTok, Instagram y Twitter. Y de paso, si se les cae un like, asoma la www, que somos prácticamente la misma mierda con otro olor. Está todo bien. ¿Cómo? Bien falado. ¿Qué razón? ¿Qué olor? Atrevido como el Uto Mortadela. Oh. Ay, Dios. Apretado como pedo en casa de visita. ¡Ay! ¿Te gustó eso? Apretado. Pero, como igual, ¿vos sabés cómo sacar, tirarte un pedo en silencio? Obvio. Apretas tripa. Sí. Obvio. Apretando. Y después me pasa de las otras también a veces. Tenés que guiñar con el culo. Quiero tirarlo con ruido, no, y sale en silencio. No, no, no. No, ¿en qué momento querés tirarlo con ruido? Y estás solo. Estás solo. Claro. ¿Pero qué sos, Joaquín Blanco, que te pones la mano en el orto? No, para dolerte. No. Me lo imagino a Dani, tipo, bueno, con las dos patas para arriba. Adentro de la sábana es así. No, 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 no. ¡Pida, Sofi! No, 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 no. Tantos. Sos un guarango. No, 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 no. Qué horrible. Ay, Ale. Basta, boludo, por favor. Hay gente comiendo, che, perdón. Horrible lo que están diciendo. Ah, si estás comiendo a las 4 de la tarde, sos un hijo de puta. Sí, no, sí. Flaco, puede venir a trabajar, boludo. Pará, pará. Dale, y opiná de Eloy Vargas, un mal basquetbolista. Un mal basquetbolista. ¿No, Alejandro? ¿Eh? Un mal basquetbolista, no, no. Eloy Vargas. Está mal de salud. Está mal de salud. Borro, ¿qué bailes? Está con serios problemas respiratorios. ¿Qué bailes sabes hacer de no, dejen sí, like. ¿Cómo no se dice bailar? De a lo último de las fiestas? ¿Eh? After. El cotillón. Perfecto. After. ¡Qué rebolado, chabón! ¿Sigue Digitón? ¿YNCA? Ah, ese sí. ¿Sigue Digitón? ¿No? ¿Cuál es ese sí? ¡Sigue Digitón! ¡Ah! ¡Sigue Digitón! ¡Claro, claro! ¡Sigue Digitón! Bola de nieve, pero bola viene, no entra. Porque dijimos, bola de nieve. Bola de nieve, esa es la con la que suele conocer a Sofía. Ah, no, de la furia. Esa, soy una. Bueno, bueno, porque estamos en 111, me gusta, y si llegamos a 135 tenés que bailar. Perfecto. No, no, yo no sé bailar. Sí, perfecto. Tú. Sí, que no, es esta, es un temazo este. Uruguayo, te doy la furia, Nacho. No, me encanta. Posta. Este es un temazo. A la negra le re gusta y lo escuché mil veces. Qué buen tema. ¿Cuándo la noche nostalgia? ¿Qué se hace? 24 de agosto. Ya sé. A Santiago le falta nostalgia. Mi aniversario. Sí, no, no, no he salido. Falta, no sabía. Salió la noche nostalgia. Sí. No, es algo no, que tenés pendiente, man. Sí, sí, sí. Nunca gasté tanta plata como la noche de nostalgia 2021. ¿Por qué? Porque pedí un Uber a las 5 de la mañana. ¿Eh? Carísimo. No, no te puedes, pues. En noche de nostalgia jamás te puedes pedir un Uber. No, 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 no. Rompimos una casa. Nos echaron. Y me fui para otra casa. No, no, no. Es un escándalo. Contame más. Mis 2021. Era la casa de Nahuel. Era una tertulia. Ah, sí, que rompieron una lámpara. Sí, para 15 sí. personas. Yo vi el tweet. Y yo era un proxeneta, metí 50. No. O sea, en un momento fui a abrir la puerta y. Pase, 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 pase. Y bueno, Luna se rompió todo y nos echaron. A las 3 de la mañana. Y yo me fui para otro lado y bueno, la fiesta siguió. Desastre. ¿Pero por qué te fuiste? Porque nos echaron, boludo. Ah, claro, perfecto. Che, vamos a hablar de lo que vamos a hacer el jueves. ¿Vos vas? Sí. No, no puedo. Sí, voy yo. El otro, ¿sí? No falta ser. Bien, 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 sí, sí. Bien. Voy, voy a estar. No, eso va a ser un kilo. Ahí estaré. Igual falta una bocha. Che, pero ¿es afuera Montevideo? ¿Está loco? En Lésica. Lésica. Lejos. En Lésica, che. En Lésica.
¿Nunca fuiste a Lezica? Lezica, pa. No, nunca fui. Pero, boludo. Es allá arriba de izquierda. Pero ponemos una combi, Santi. Son, sí, se arreglan dos patadas. Sí, pero, ¿por qué lo vas allá? Es que... el momento de la combi. O sea, no. Yo imagino que... Oh, me encanta la combi. Imagino que es combi de acá. Imagino que no hay vecino para hacer, para el ruido. Claro. ¿No? Claro. Yo lo que no entiendo todavía es cómo es la vestimenta. Camisa. ¿Cómo sería? Camisa. ¿Es formal? Formal. No, no es semi-formal. ¿Qué es semi-formal? ¿Qué es semi-formal? Pues yo tengo una idea que es semi-formal. Camisa. Sí, yo no llegué ahí. Vos dije que ibas a bailar si llegamos a tanto me gusta y se sumaron 20 me gusta. Pero yo no sé bailar, boludo. ¿Qué que haga? ¿Cantar puedo cantar? Participo. Para mí tiene que ir gente de chat, ¿eh? ¿De qué participan? De ir. Ni en pedir. Che, pero le podemos decir a Corleone que lleve un... ¿Antes pasaba acá programa? A mí está re bien eso. Pero va a estar la familia Corleto, ¿no? Es una fiesta buena, boludo. ¿Y cómo queda a ver a Fran Carbonero quemando tu... No, ¿cómo queda? Al lado de la señora de Corleto. No. Frank Carbonero entra en todas las anécdotas nuestras. ¿Qué va a tomar, Santiago? ¿Qué va a tomar en esa noche? Whisky dorado. Sí, yo soy cascosa nomás. De una. Solo, ¿no? Mano a mano con mi compañero belloso. ¿El señor Ezequiel? Veré. ¿Qué hay? ¿Puedo tomar? ¿Tomar de whisky? Varias cosas. ¿Eh? Con cortado igual, ¿no? Esa noche no, ideal no, para tomar whisky igual. ¿No se puede cortar? ¿Por qué? Porque yo tomo de los baratos. Pero no, que lo corté con refresco. No, si es uno no, caro, con, no. Con tres hielo. Sí, bien. Aparte hacen la previa de mis 26 años de gloria. ¿Cuándo cumplí? Mira. Voy a cumplir 26 años de gloria. ¿Viernes? El viernes. No, cumplo el sábado 15. El señor Corleto es el 13 la fiesta, ¿no? Jueves. Sí. Yo voy a tener un coma etílico en esos tres días. Voy a meter un hat-trick yo. Y hay que alcanzarse a morir. Van a pasar lista en las tres materias, tengo que ir a las tres. No. Yo voy a ver qué invento porque ese día tengo prueba. ¿Cuándo? El 13. ¿Jueves? Sí. Tengo prueba de curso. Sí, pero es la prueba final. Toto no va. ¿A qué hora? Listo, Toto no va. A las 8. Ah, tranquilo. Sí, el tema es agarrar llegar a la combi. Chill. Pero la combi sale de acá, ¿qué hora? Ah, sale de acá, me emociona. Tengo que venir desde La Teja hasta acá. No para igual, si ni idea. Pero no tengo idea. ¿Ustedes gestionaron la combi? ¿Eh? ¿Ustedes gestionaron una combi? Yo estoy entrando ahora. Tranquila, te lo llevo. Nosotros vamos juntos, Lica. Que mal que habló, ¿eh? Bueno, suele pasar. Yo estoy medio sencillo, aparte. Yo también, Pero piensa que uno es un objeto, ¿viste? Que recibe. El naranjito pasa por cordón, mi cabeza, me muero. ¿Eh? Pasa por cordón, gracias. Pasa por cordón el naranjito. No, la Teja y se agarra. Sí. Agarra por La Teja. ¿Va a sonar esta? Sí, está sonando. Va, puede ser el mejor día de vida si ya sabes. No, para. Una vida de verdad. Qué buen tema este. Sí, la verdad. Su señora quiere hacer el cover. Ah, mira. La nena te la comió. Sí, pásenme solo la pista, como si le hubiera hecho un productor, ¿viste? Igual la puede separar, boludo. En el Moisés. Es un toque. Me gustaría que participen varios artistas. En un toque. Un remix. ¿No? ¡Hacemos un remix! Ya está. Pero no se puede poner la pista porque es una aplicación eso. No, sí, yo la separo, pásenmela. Su toque. Se ve Ignacio Prina a participar, me imagino también. Le mandamos. Tire un chanteo ahí. ¿Qué más podemos hacer? ¿Cami Rachman puede participar? Hay que hacer negociaciones. ¿Puede participar? ¿Qué más? Ay, Dios, boludo. Todo cantate, quiero. Tu amigo Luciano. Yo le grabo debajo. ¿A quién? Tiene un par de temas, Luciano. ¿Qué Luciano? Luciano Nacional. ¿El Lucio? Sí. No, ja. Tranquilo. Ya, podemos verlo. No. Yo quiero un poco más. Hay que hacer la cosa bien. ¿Eh? Hay que hacer la cosa bien. Remix hay uno solo. El remix. ¿No más cantante acá? Yo canto, si querés. ¿Vos cantás? Y ya fue. Le grabo el bajo. Pues está... Agusiovio. Estoy levantando. Agusiovio. Ni del Cerro. Ni del Cerro. Ni del Cerro. La varita de cana. Hay que ver si pide y la deja. ¿Eh? Hay que ver si pide y la deja. ¿En qué está esa historia? ¿Sigue o no sigue? Está no. Perfecto. No sé, perfecto. Es como los Andes, para mí. Es raro. Perro, ¿te vas a llevar el permatrago el 13? ¿El qué? El permatrago. No sé lo que me estabas diciendo. Sí, boludo, ¿sabes? ¿Qué es el permatrago? ¿Le dije mal? ¿No lo vas a llevar? Dijiste la L, pero tú. Ah, sí, dije, una lástima. Le dije mal, pero tú tal vez entendí lo que quería hacer. Estoy viejo, pero tampoco. No, sí, no, fue una boluda que nos hizo Tito un día, nosotros. No te voy a decir que Tito. No. No dije que Tito, me dijo que tal vez chiquito. Qué básicos somos todos. Ayer te mandé un mensaje, estabas estremeado, te mandé un mensaje desde la computadora como un viejo. ¿Qué decías? Santiago, te estoy mirando. No. A mí me emociona esos mensajes. Te dije, sí, siempre te pongo ese, pero venía con María y yo. Ah, sí. Le puse, se paró de la silla y le puse así como un viejo pelotudo. Venía con María y riéndome. Estúpido barra. Ay, Dios, boludo. ¿Cómo te vas a subir al seminario streamer? ¿A dónde? Sí, ¿ser barra streamer? Ah, y no sé. Bueno, puede ser, yo qué sé. Sí, hazlo. Dejo llevar. No sé. Deje que mucho tiempo, güey.
Necesito uno que me haga los recortes, eso que hacen ustedes, esa pavada que hacen. Ah, mira, ocho. No, ocho. Vas a explotar. Vas a explotar al jefe. ¿Eh? Vas a explotar al pago, jefe. Pago, ah, pago. Pago, viejo, ¿qué te pensás? ¿Cómo bueno, está la presa? Bueno. Pero el jefe lo hace. ¿Quién? El jefe. Poco, boludo. No, no se no se puede. No te voy a decir. ¿Estoy robando data? No sé. Es tu manager, tu mano ah, derecha. Ah, pensé que me ibas a hacer una joda con él. No, no, el Fefe, boludo, tu amigo. Fefe. Puede ser, puede ser. Sí, sí. Puede ser. Buenas ediciones, así. Nunca lo vi. O sea, sí, la de jugadores, pero. No, de video no, nunca no, vi. De video no sé, digo, de palautón. Porque los recortes lleva todo un proso ahí, ¿no? ¿O no? O no está difícil. Yo paso horas, pero nada, no es. Pero vos porque mirás de todo de nuevo, no se entiende por qué haces eso. Porque no me acuerdo. Tenga que anotártelo, boludo. No, yo, pero no puedo decir gracioso de anotarlo. A ver, chicos, esto tuvo lo esperen. Pero más o menos. No, más o menos me acuerdo, sí. Mirá todo de corrido, ¿cuánto demora streameando? No, pero no me miro a streameando. No, pero sabe más o menos, se acuerda. Es un ejercicio, imagino. ¿Qué? Che, yo lo mismo, o sea, más o menos me acuerdo. 8 minutos metió la fiera. ¿Sabe que? 8 minutos la fiera. ¿Sabe que está firme la presa? Está bien, está bien, está bien. Che, ¿y qué vacaciones? ¿Que tenés 2 meses? Sí. Qué baboso. 2 meses. ¿Planes? Descansar. ¿2 meses? Ya fuiste a Punta Cana, igual sos una larva, ¿no? ¿Eh? Ya fuiste a Punta Cana. Sos un bacán. Fui a Punta Cana con mi señora, así. Laburaste poco, te aprovecho para mandar un saludo. ¿Hace cuánto está con ella? 2 años y monedas. ¿Vive juntos? ¿El nene? No. ¿Cómo se conocieron? ¿Qué nene? ¿Eh? ¿Cómo se conocieron? Si dijiste que en boliche. Ricas cosas, ¿se puede saber cuál? No está más. Se llamaba La Fábrica. Bien metida. Más preguntas, incisivas. ¿Hay un museo? No, era es al lado de Doña Marta, antes se llamaba La Fábrica de Hamburguesas. Se corría la mesa y se volvía a baile. Después. Y ahí después tiene otro nombre. Ahora no sé cómo se llama. Ahora es Brava. Brava era, ahora hace poco. Pero ya me dijiste que te emociona un crío. ¿Cómo? Te emociona un niño. Y me gustaría tener un hijo algún día. Sí, está bien. No sé si ahora, pero. Ya tiene 22. Yo tengo 25, voy a cumplir 26 ahora. No, no, 26 cumplís ahora. Falta. ¿Eh? 26 cumplís ahora. Sí, en el 15 de junio. Un día antes que cumpliera. Ahora. Es un dato. Es un dato. Parte de la cama más total, ¿no, Fernando? Sí, claro. Para vos, el Uruguay 0, Bolivia 3 en La Paz, ¿es una cama? Con el pase vecino del banderín. Es un tipo que jugó 10 veces en Italia y tiró un pase al banderín, ¿eh? No lo marcaba nadie. No, jugamos muy mal ese día, demasiado. Pero, no sé si es cama, pero. Son 2 plazas con 100% algodón, ¿eh? Resorteras todas. Una king size. Las patas son de madera, de roble. No estoy tan seguro que sea cama. Pero ¿crees en las camas? Porque el Ladis Azor no cree en las no camas. Creo. ¿No? No, pero no creo en ninguna cama. No, porque hace poco mi madre me regaló una cama, un colchón, y me dijo que era una plaza y media, como que tenía antes, y ahora es más chico. Me cagaron. Perfecto. Y ya me va a pedir cambiar. Ahora me pasé a 2 plazas ahora, un quilombo. Soy un quilombo ahora. Me tengo que correr todo ahora, un quilombo ahora en el cuarto. ¿Qué desayuna el morro? Nada. No, pero nada. Nada. ¿A qué hora suena la alarma del morro? 6.50. En realidad suena 6.30, pero aguanto hasta 6.50 y o sea, ahí tenés 2, me cambian aproximadamente 5 minutos. Tenés 6.30 y 6.50. 6.30, 6.35, 6.40. Sí, soy de 6.50. Tuyo, morro. No sé por qué hay 6.50 es la levantada oficial. Sí. Sin ducha la cancha. Así, yo me baño antes de irme a dormir, pero está mal eso. Pero y me debería bañar mañana, pero es un quilombo. ¿Y a qué hora te dormís habitualmente amaneciendo tan temprano? ¿Cómo? ¿A qué hora te dormís habitualmente amaneciendo tan temprano? Y a las 12 y poco. O sea, 6 horitas de la mierda. Sí. ¿Y si está en el medio nunca? A veces. Depende. Porque si, por ejemplo, ahora, mañana tengo que ir a Florida a relatar Nacional. ¿Y vas a llegar sobre la...? Y ya mañana. Igual ahora estoy de licencia, o sea, ahora me levanto cualquier hora. Estoy disfrutando. A partir de hoy. Ricas cosas. ¿Pero 2 meses de licencia? Sí. Es una licencia especial. Ok. ¿Sumada que tenías días pendientes de años anteriores? No. ¿2 meses? Por un tema laboral que se viene. Y no te puedo decir nada todavía. No, nada. Por ahora no puedo decir nada. 2 meses de licencia. ¿Eh? 2 meses de licencia. O sea, te reincorporarás el primero de agosto. Quilombo. Ricas cosas. Espectacular. Sí, no. Y al Morumbí se te complica entonces. Y pasa que Nacional juega en agosto. Entonces ya ella después como bien rápido. El 12. Claro. Ya es un quilombo. El 12. ¿Eh? El 12. O sea, 12, 13 o 14 creo que era la fecha. Ah, ya. Creo que es 13. Relato de acá. Relato de acá y capaz que Valentín irá, supongo. No sé, alguno irá. Pasto. Voy, aparte no es caro. O sea. Es accesible. ¿Cuánto da? Y de vuelta 300. No, ¿y lo bueno, precio? Lo bueno de San Pablo es que... Sí, porque aparte se avivaron un par de aerolíneas y aprovecharon el Cyber Week. Bien. Lo bueno de San Pablo es que aparte te mueves en subte para arriba y para abajo y te agarro el subte de San Pablo. Me encantaría. Lo malo es que te perdés y te cogen todo, ¿no? ¿Y por qué tiene que ser malo? ¿Y lo malo? ¿Eh? Ah, claro. ¿Qué te pasa, boludo? Yo no quiero que me caiga la pilla. Ah, bueno. Es otra cosa. Pero no te tiene por qué pegar.
¿Quién fue el que dijo una vuelta? Alguna vez en la vida hay que pelearse por los colores. Un desastre, algo así, como si te van a violar, relájate y gozá. No, Cacho Castaña. No, pero esa era lo más tranquilo que decía. Tenía una canción que decía: si te agarro con otro, te mato, te agarro del pelo y no sé. Cacho estaba llenado, pero para nada. Y después me escapo. No, no. Sí, pero igual la canción que tiene con la Berizzo. De, ¿cómo es? De Buenos Aires. Soy Cacho de Buenos Aires. Y tengo un sueño con no, y la canción de Gerardo Nieto no es redesubicada. Pensa eso, pijeado. Cuando la analizas. Pero esa canción, la original, está buena. Y es normal, es una canción típica. Vos no vas a decir nada del partido de ayer, ¿en serio? Una vergüenza, Joaquín Johnson. Aparte, el partido que Sims metí puñito, juega mal. El partido que Sims juega mal y vos jugás de local, me parece que tenés que ganar el punto. Ayer se perdió la mitad de la final. 0 de 9, tiró Sims. Ayer era para ganar el punto. Hay una jugada. En Aguada no gana el punto, Pará, en la última lo tiene para sumar Peñarol también. Sí, pudo pasar a ganar. Guerra. Piden falta, para mí no es falta. Para mí no es falta de Pereiras. Pero hay una jugada que es muy bisagra en la noche. En el momento en el que Peñarol pasa a ganar en el último cuarto, gana por 5. Faltaban 3:15. Penetra Jason de mano izquierda, la pelota pica en el aro y llegaba Johnson para corregir y se cuelga del aro con la pelota todavía viva. Era doble de Peñarol que se anula, y está bien que se anule. Es tonto. Y a partir de ahí viene la reacción de Rudd y el Pepo y lo termina ganando Aguada pese a los libres que erró Santos sobre el final. La verdad que Peñarol dejó una imagen rara. Cuadro cagón. Rara. No, eso lo decís vos, yo no lo dije. Y sí, en un cuadro que no tapas de campeón. Pará, boludo. No puede que mesa así de rápido. Entiendo tu calentura. Igual el full es el último full. El último full. Diciendo que no es falta de Pereiras. El último full no lo van a cobrar nunca. Porque una vez que se tira esa nota y hierra la bandeja y toda la gente de Aguada se mete, que va a volver para atrás a jugar. No, ya está. Che, le tiraron de todo el juego de Aguada ayer. ¿Qué pasó, che? No, pará. Ah, fue terrible. Fue terrible. Fue terrible. Pero a Nacional le pasó lo mismo. Cuando se jugaba la otra vez que ganó Nacional en el Palacio. Sí. No, es terrible. Esa falta no se cobra nunca, total. Una falta del último segundo no se va a cobrar porque entra todo el equipo ganador y ya está. Tenemos un juego para después. La pueden cobrar. ¿Vos sabés que hay una situación incluso que se da más temprano en la noche? Pero Lali, si entra todo el equipo ganador a la cancha a festejar, ¿qué va a cobrar y echar a todo el mundo? No, nunca pasa. Si la cobrar no entra el equipo a festejar. Sí, pero ya acá el inconveniente es así. Esto pasó también en la primera fecha del campeonato. Juegan Peñarol Aguada en cancha Aguada. Gana Aguada por 1. Granger erra el último tiro. Granger erra el último tiro. Y después hubo una sanción para los jueces de ese partido. Porque se fueron muy rápido y no le permitieron al entrenador de Peñarol lo que se dice desafiar el fallo. O sea, pedir que los árbitros revisaran si había falta o no había falta. Pero ayer se da una situación que ya se había dado en el quinto partido entre Peñarol y Defensor Sporting, que es la siguiente. Una jugada creo que se da en el segundo cuarto. Un triple que tira Sanota, que queda corto. Y qué raro. Y Signorelli reclama que le había tocado un hombre de Aguada. Entonces va y desafía el fallo. O sea, pide que los árbitros revisen. El tema es así, en el básquetbol uruguayo el reglamento marca que no importa si el desafío del árbitro, del entrenador, tiene razón o no, tiene uno solo. Claro. Entonces, quemarlo en el segundo cuarto en una pelota afuera, más allá del convencimiento que vos puedas tener de que sacabas o no, más allá de que en este caso le salió mal. A mí me parece un poco arriesgado y apresurado, porque capaz que si Signorelli se guardaba esa posibilidad de desafiar para la última, capaz que los árbitros revisándola terminan cobrando falta. A mí me parece que igual no la iban a cobrar, pero por lo menos se quedaba con esta chance. Lo mismo había hecho en el Antel Arena contra Defensor Sporting en una jugada en la que Xavier le dice a Marcelo: pedila, pedila, pedila porque sacamos nosotros. Signorelli la pidió, el saque fue para Peñarol y puso un triple que le permitió empezar a quebrar el partido. Pero me parece que hay que ser más en algunos momentos de los partidos, capaz que dejarla pasar, aunque vos estés convencido que los árbitros se equivocaron. Porque después en el tramo final del partido te puedes quedar con las ganas de desafiar algo. ¿Y pero por qué tienen solo una? ¿Y porque se cierra el partido? No, pero como, si piden minuto todo el tiempo. O sea, pero va ahí. No, pero es un tema de reglamento. Lo que se llama Challenge Rule en todos los países funciona distinto. FIBA lo considera dentro debe de. Debe tener uno y si está bien, lo seguís teniendo. Si está mal, lo perdés. Yo pienso lo mismo. Parecido al tenis. Pienso lo mismo. ¿El ojo de halcón cuánto hay? ¿3? 3. Pero si lo tenés bien, lo sostenés. Sí. Acá no. Pero está, sabiendo esas reglas, a mí me parece que reclamar un saque a favor en un segundo cuarto, un partido que vas ganando por 10, es apresurado. Repito, contra Defensor Sporting también lo hizo y a mí me pareció apresurado, pero en ese momento le salió bárbaro. Ayer, digo, nunca se sabe. También los árbitros tienen la posibilidad de, por motus propio, revisar algunas incidencias en el tramo final del partido. La última falta, no hay vuelta. Bueno, a mí no me parece, Mateo, ¿qué crees que te diga? ¿Cómo no vas a correr eso, Vivi Hernández? Claro, obvio que tenés que revisar. ¿Cómo que diferencia hay entre la falta de Xavier y la falta de Pereira? ¿Vos me estás hablando en serio, Mato? ¿Mato lo cruza en seco?
Nacho lo cruza en seco, a Víctor lo desacomoda totalmente abajo cuando la va a hundir. Y del otro lado, Pereiras, a mi criterio, levanta los brazos y como que lo acompaña en el movimiento. Pero para mí esa nota el que se mete en el carril de Pereira. No sé, es una opinión personal. El fútbol de Javier es Entiendo mínimo. Que sea fina. El fútbol de Javier es mínimo, ¿no? Cuando salta con Ruth. Que... No, lo desacomoda abajo. Ah, sí, le toca, lo desacomoda. Exacto, abajo. Sí. Lo desacomoda Pero la última, ¿cuál es? La bandeja que intenta esa nota y termina sí, el piso. Exacto. No es full. Pero cuando Pereira gira, hay un movimiento con el brazo izquierdo que genera dudas. Para mí es un contacto que no falta. Pero no tiene que ganar antes el partido igual, ¿no? Si iba 5 arriba, ¿cuánto iba? Peñarol ganaba en el último 6-1, 5-6. O claro, 5 arriba, digo. 6-1, 5-6, también lo que digo. Sí, Aguada, los primeros puntos del último cuarto los pone faltando 6 minutos, un doble de Santos. Es más, creo que era 6-1, 5-4. El día que Sims no juega, pegate que gana. Y era ayer. Y seguía tirando y no embocaba. Pero bueno, igual después él se dio cuenta que el negocio... No... A ver qué dice acá. En la final 2, el último metro, la gente de Olimpia entró a festejar un gol de Glenn y no revisaron. Mirá. En la final 2 del último metro, la gente de Olimpia entró a festejar un gol de Glenn y la revisaron y no valió. Puede ser, Olimpia Welcome, claro. Es verdad. Es verdad. Se sabe cuándo son los octavos y la vuelta va a ser la semana posterior, ¿no? 13, 14 y 15 y la semana posterior la vuelta. Pero así ¿los que... árbitros van a ver las que quieren ellos? Aparte de James Rule. No, hay algunas situaciones de juego que el reglamento les permite mediante lo que se llama Instant Replay System revisarla. O sea, si Salgueiro agarra y le dice vamos a revisarla, la revisan. Pero algunas situaciones muy puntuales, no es todo. No es un contacto en la mitad de la cancha de un tipo que no tiene la pelota. Pero tienen tipo una mesa de arbitraje, ¿no? Sí, sí, hay un monitor al costado de la cancha. Y ellos... Ayer se dio una situación muy curiosa. Arrancaron arbitrando... Qué frío, che. Eso anda ahí. Salgueiro, Dutra y Ortiz y terminaron arbitrando Salgueiro, Dutra y Romero. Se tironeó Ortiz en el entretiempo o antes del primer tiempo, cuando estaba terminando el primer tiempo y el segundo tiempo cambió de juez. Qué buena indumentaria tenés, Ignacio. Gracias, amigo. Ah, bueno. Te agradezco infinitamente. Todas para Aguada ayer, mamita, dice Mateo. Yo la verdad que no vi repe de muchas situaciones a lo largo del partido. Seguimos hablando de básquet. Ahora es Aguada, Palacio, Aguada. Aguada, Palacio, Aguada. Aguada el jueves. Sí, pero lunes para y Palacio, media hora. Y creo que es el otro viernes Aguada. Hay un pase de Grecia a San Rafael. Sí, hablamos otra cosa, ¿no? Qué bueno. Y que hablamos otra cosa. Qué bueno que sea. Pegate a la final por Grecia. No puedo matar a los extranjeros. Ahora vamos, es muy difícil. Sabemos sí. Todo el potencial que tiene. Es verdad que hay una diferencia solo, importante en los extranjeros. Pobre enero, juega solo. Te escribí. No, la segunda final es el jueves y la otra es el lunes. te falta la polera de Correol Blanco Morro. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? No sé. Ah, pues tenés. ¿Es el mejor quinteto de la historia? El este de Vidal, Sim, Ruth, Santos y el otro. Una valija. ¿El mejor quinteto de la historia? De la Luz. Porque van a nada cuatro líos los hijos de puta. No, pero... Están locos y ganan re fácil. Igual no es el quinteto, porque está Pereira es por el Oriente. Bueno, está, pero digo, vamos, los cuatro se mantienen. Y el año pasado no sabemos qué hubiera pasado. Y... El año pasado no sabemos qué hubiera pasado si se quedaba Rudy en Vivá, ¿no? Están locos. Bueno, suficiente. Si quiere es un idiota. Sí, pero ¿cómo porque? Usted se quiere. No, no, tremendo. Ah, pará. Bien quemado, morro. Bien quemado. Yo prendo fuego a todo. Bien quemado, bien quemado. No, no, está bien. Mirá que se te relataba. ¿Dónde? Ese palco. Venite. Te espero. No, Bruno. Ya te invité yo. Ya te invité, pero no te hiciste bien rico. Ah, esta fue tremenda, Bruno, tal cual. Pasa que hay que ponerla. Ese es el propio. No, sos socio vos. No, para mí. Ah, mirá, che. Mirá vos. Mirá vos. Bueno, igual sale plata. ¿Sale caro contratar a Totoa? No. ¿Eh? No. No, no me mató Barriola. De hecho, él me contrata los sábados, yo voy a bailar acá. Barriola me mató. Sí. ¿Sale plata igual la delgada? Barriola tuiteó, esto no es fútbol. No arriba. Sé abajo, ah, no. Justo, abajo, yo, no. Arriba. Abajo gratis. Pero por la situación de... Sí, pero justo él. No, del final del partido. Sí, pero justo él, como que vale sí, igual Pepe. Es, muy es, mal, es como muy que vale feo, Pepe de Fair Play. Feo, tipo, no, muy feo. Dale, preguntan, ¿qué pensás del extranjero Johnny Sins? Y dicen que hables hasta las 5 de eso. Es pijudo. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Vos, cuándo va a haber informado? ¿Estás informado? ¿Cuándo va a haber Sims acá? Lo podríamos traer. ¿Pero habla poco español o no? Sí. Habla. Se te dice, oh yes. Lali, ¿cuál fue el mejor del triplazo hasta ahora? De todos, de todo lo que hiciste en tu El loco puta ganó vida. 96 palos. ¿El triplazo nuevo o el triplazo viejo? No sé. Porque ahora cambió. Sí, cambió, ¿no? El formato. Pero una vuelta, uno se ganó 96. Lo llamamos acá. Ah, pero este fue este año. Sí. Claro. Hubo una vuelta, creo que fue en el Arena, que regalamos dos de 80. La metieron los dos por 80. Creo que fue en la final de Peñarol Vivá. ¿A quién despidieron ese día? No. Parte del juego. Perfecto. Igual lo mejor es cuando tira el demente. ¡Puah! Demente loco, maravilloso. Se hizo meme y le encanta.
Entonces Pedro. La última vez fue. No, chiquito. ¿Mal? Chiquito. Cero se llevó, creo. ¿Pero no le pegó al aro? Pero pasa que ahora tiran de donde quieren, ¿viste? Pero le pegó al aro. Sí, en alguna le pegó al aro, pero creo que no se llevó nada. Ah, yo tiraría todas libres. Y un triple. Para mí hay un tiro que está completamente subestimado, que nadie nunca lo toma. Para mí el de 12.000 tiene mucho valor. Es un poco más. Es entre el triple y la mitad de la cancha. Ah. Y son 12. Yo, para mí, yo tiraría mucho de ahí. Pero si metes uno, ya está, te llevas eso. No, no, vos tenés un minuto para tirar de donde quieras de las cuatro estaciones. Lo que sume, lo que emboque, lo sumás a tu bolsa. Sí, tenés que buscar la pelota cada vez que tirás. Tíralo vos, Maximiliano. Dice, tíralo, morro, dale. ¿Eh? Tíralo vos, dice Lush. No, es un desastre, yo. Pero igual podría ir. Lo divertimos. Sí. ¿El triple más fácil es del medio o del costado? Para mí el costado es mucho más difícil. Y sí, boludo. Y sí, para empezar, los burros como nosotros, de frente tenemos la tabla. Claro. Si tiramos una piedra, capaz que cae y entra por terrilla. Pero hay jugadores que son especialistas en la esquina. El Mono Babossi, por ejemplo, para mí tira mejor de esquina que de frente. ¿Quién es el Mono Babossi? perdón, pregunto. No, es un grande. Pregunto, yo. Es un grande. Gracias, gracias, ¿quién es? No, es el Mono Babossi, campeón con Aguá y jugó muchos años es en el España. Es como Lisandro López para el fútbol argentino. Gran liga en Cordón. Bueno, 40 años. Te pido disculpas. 4-2 debe tener el Mono ya. Crack. O sea que son preguntas que suman esas, ¿no? Había una vuelta, una piba me dijo... Que fue medio cumplido y medio una paja de escuchar. Pero bueno, uno dijo, claro, vos sos como el que no sabe, entonces nos informás a los que no sabemos. Claro. El tema es que cada vez ampliamos más el aspecto. Porque hay un porcentaje del otro lado que no sabe. No, el Mono Babossi, ¿no? No, está bien que pregunte. Es sí, como cuando viene el no músico, si yo no tengo un solete de idea de qué están hablando. Desconozco, pido perdón al Mono Berguzzi. Babossi. Fede Pereira, nosotros, sí, pasa que claro, los jugadores. Fede Pereira no me gusta, es Ginela. Los jugadores de concepto 3D. ¿Eh? Fede Pereira es Ginela. ¿En qué sentido? ¿Qué sí. No, nunca se enoja, nunca suda, nunca se pelea, nunca pone una mala cara. Es como que juega. Un jugador correctísimo. Sí, muy tranquilo, es como Ginela. ¿Qué? ¿Alguna vez ganó un MVP? No. Pero es que es difícil que sea que él gane el MVP por el rol que cumple el equipo. Es pero Ginela. No es casualidad que. Ginela, escucha este programa. ¿Sabes que en los últimos años? Sí. Yo le hablé 10 veces. ¿Sabes que tiene la marcha de atrás nuevita? Me dijo hasta el otro día. No, le mandé un mensaje. Le mandé un mensaje y estaba escuchando. Yo quería probarlo. Pero igual lo escuchó. Lo de Oliveros. Sí. Pero es que yo pensé que quería probarlo. Es que pensé que lo había hecho medio pelo. Escuchá, ¿no? Y yo había dicho que tenía por esto y Anthony. El tipo viene con la AK-47, recontra cargada, dispara para todos lados y después se le llega que medio. Había, que había niñitos. Es una cosa. Pero yo digo de Ginela que no le gusta jugar al fútbol. Él juega porque es bueno y pegó un pase a la merece, pero no le gusta. Ah, fuiste vos el que le escribió el otro día. Yo le mandé un mensaje. Tenemos un grupo ahí. Es que yo no me acordaba que había dicho. Yo estaba mirando vos. Ya le mandé el recorte porque le mandaba al grupo de mis amigos, claro, que estaba Agustín. Más respeto con Fede Pereiras de los últimos años de liga. Pero yo no es dije que era jugó malo. Más finales, sexta final de liga que está jugando. El único que repite el año pasado. Otra vez, ¿viste? Otra vez. Así que no le falta ese respeto. Es el jugador. Es un jugador muy aburrido. Es Rodri, muy aburrido. Es el jugador de concepto. Muy aburrido. Es el jugador de concepto 3D. ¿Qué significa esto? Defiende como perro y en el ataque su función es esperar que le llegue y castigar afuera. Del estilo, por ejemplo, el Oriente ni que hablar. Más allá de que ahora en Unión tiene otro rol, pero en Biguá jugaba eso. Pato Prieto en Nacional, un poco en el ataque, juega eso. Defender al mejor del rival y en el ataque esperar. Pero nunca tuvo una gota de sangre jugando al deporte. ¿Quién? Fede Pereira. No seas idiota, Santiago, no seas idiota. Patricio Prieto, por más que juega en el tradicional rival, le pone una energía al juego. Y Patricio Prieto viene a este programa, ¿no? Sí, claro. Amigo, ahora voy entendiendo porque, claro. Pero corre, por lo menos. No. Pereira es como... Bienvenido Fede Pereira, guarda con esto, está invitado. Claro. Va a venir y después va a ser mejor. Es muy tranquilo, como Ginela, no me gusta esos jugadores a mí. Pero pará. No vive en el deporte a flor de piel. Pero estás con. ¿Y Bentancur? ¿Bentancur qué? ¿Rodrigo Bentancur? Es mancha. Claro, lo que quiere, sí es mancha. Es de familia. Es mancha, Rodrigo Tancur. Pero perdón, Toni Kroos. ¿No juega en putita de pie también? No. Pero es un fenómeno, ganó su champion. Lali, por favor. Ganó su champion. Y Pereira está jugando su sexta final de Lugo. Carriado por igual, Andrés Morales, toda la vida. No le pidas que haga 45 puntos. No te va a iluminar a vos mirándolo por tele. Está mordiendo la lengua. Y vas a decir que ves que a Pereira, mira cómo ataca el aro. Pero si entendés de barrio, te das cuenta que cumple un rol importantísimo en el equipo. No, yo sé que jugar se dice uruguayo. Supo ser. Pero es como el rubio de Biguá Rojas. Otro gran jugador. No es una estrella. Pero completamente distinto. Rojas tiene, o sea, en cuanto a sus gestos, mucho más temperamento que Pereira. Pereira es un jugador recontra serio que hasta para protestar es respetuoso.
No, pero sí, eso no significa que no tenga una actitud competitiva asombrosa. Es un animal competitivo. Sí, pasa que vos compras el humo de los que protestan, se agarran la cabeza. No es humo, es un salame, no saben ni mirar deporte. No es humo, es pasión. A mí me gusta eso. ¿Qué iba a hacer? Y la pasión de otro tipo la maneja de manera distinta. En mi ojo crítico. Jimmy Butler, no se le mueve una ceja. Perdiendo por 70, encaja 71 puntos para dar la vuelta y está exactamente igual. Recién aprieta el punto cuando el partido terminó. No te cae bien. No, pues es negro y millonario, sí, Juan en el ¿no? Es otra cosa. Sí, es un tipazo. No entiendo. No entiendo. Todo lo que te diga me vas a dar un momento. Me gusta que Santi piensa que puede discutir de básquet con vos. Me encanta. Perfectamente. Es mi opinión. Es sí, sí. Estamos hablando de gustos. Pará, ¿por qué me puteas, Franco? Estamos hablando de gustos. Franco. Me puteas, Franco, en YouTube. O sea que no, para la Santi Cap es mejor jugador Dillon Brooks que Jokic. Yo que sé que es Dillon Brooks, boludo. Pero es que tal, al fin y al cabo, ¿te gusta más eso? ¿Te gusta que vendan humo? No, pero no es humo. Trata de la actitud del jugador. Pero la actitud del jugador, presentación. ¿Cómo la medís? ¿Cómo? ¿Cómo la medís la actitud del ¿Cómo jugador? ¿Cómo la medís, Santi? A mí, yo compro mucho más que Xavier a una hundida y me grita la cara, siendo yo hincha, que Pereira de una asistencia de caño y... Y vuelvo a defender como perro. Te gusta por eso. Pero Xavier va corriendo como un perro y va para adelante. Pero no estamos. Compras el humo, por eso, está bien. No, y ya, para estar diciendo vende humo no a Xavier. Igual que sea solo humo, ¿eh? Para mí hay muchos jugadores que son más de transmitir lo que están sintiendo. Mirá vos, Sonsoch. A la hora de atacar, a la hora de defender, a la hora de protestar, a la hora de hacer entrar a un rival, lo que sea. Hay otros jugadores que se dedican únicamente a hacer lo suyo y no mueven una ceja. Me gusta ponerle Pepo Vidal, que hace gesto cuando juega bien. Me gusta jugar así. Picante. Son un poco de temperamento. ¿Cómo? ¿De vuelta? Parodi, Vidal. Son buenos y cacherean. Hacen gesto, hacen cara de malo. Son buenos. Saben que son buenos y lo demuestran. Leandro García Morales tiene un ego de soy el mejor. Y cuando lo putean va y mira mal a la gente. Eso está bueno. Eso te hace un crack también. Es todo. Va en eso. Es mi opinión. Es un gusto que yo tengo. Es tu opinión. Me pusieron de pito. No. Pero yo no dije que. Me molesta que no puedas valorar que un jugador es bueno porque no hace gesto. Pero yo no dije que era malo Pereira, dije que era como Ginela, que es un correcto jugador que a mí no me emociona. Pues juega en putita de pie, como Rodri, ¿viste? Lo mismo. Rodri es un fenómeno, sí, hace 70 partidos no pierde en City. Pero a mí no me gusta. Nada más. Me gusta más. Que no estás logrando ver que el nivel de competitividad de uno va mucho más allá de los gestos que haga. Oh, pero he visto a cada uno vender humo como loco y después en los momentos calientes desaparece. ¿Quién? No importa, no lo vi. ¡Dame uno! ¿Quién vende humo como loco y después no hace la banca? Vinicius es un vende humo que se la banca. Me encanta eso. Me encanta. Me vuelve loco. Que él se sienta que es un fenómeno. ¿Te digo fenómeno? Uno? ¿Quién? Sebastián Rodríguez, lo que salió a decir después de la final de Liverpool. Eso es un bocón, sí. Bueno, ¿viste? Que hoy jugó ahí mal. Tenés. Callate la boca, hacé lo tuyo. Sí, eso está mal. Eso está mal. Cerro le va ganando 3 hacia Liverpool. Cerro le ganó 3 a 0 al Liverpool. ¿Qué, no? ¿Qué hace jugando hasta ahora? ¡Qué locura! Jugaron 12 y media. ¿Qué le pasa al equipo de Palma? 12 y media, un lunes. El bicho Silveira, crack. El bicho Silveira, crack. Lado, entiendo igual que Lali, Carlos Cabeza. Ya está, Entré, Lali. ¿Cómo te hizo entrar, eh? ¿Te hizo entrar? Ya está, flaco. No, pero mi opinión de base. No, está en su derecho. Mucha música. Me gustan los jugadores más intensos. Temperamentales. Tú estás mal intensidado. Pero está midiendo mal la intensidad. No sé si hay un jugador en estas finales más intenso que Pereiras, como intensidad. Pero bueno, está. A vos te gustan los gestos y la venta de humo y protestar con los brazos abiertos. No puedo escuchar abiertos, más esta discusión, no. Ya está. Igual me quedé pendiente de Franco en YouTube, que no sé, Lali, la jugada que asustás y no me dice por qué. Qué personaje. Se un chivo, que este es increíble. No. Vieron que el mundo está dividido en dos. Actitud. El show es lo que va a Santibanco. Sí, pues yo por lo menos como persona que mira básquet hace más de 5 años. Es verdad, son pocas las así como concepto, como tema, escuchar a Santi Cap dan sus afirmaciones de básquetbol me enloquece. Como el día que dijo que un jugador de básquetbol no se puede desgarrar. No, eso es tremendo. Da ternura, ¿no? Abrí los comentarios y decía, no puedes decir eso burrada, de borrar cosas que no contaré. Qué hijo de puta. ¿Vos viste la teoría de que la gente no puede vomitar más de 2 veces en su vida por alcoholismo? Sí. Sabes que la seguí desarrollando un poco. Aunque lo comparo con sacar créditos. ¿Qué? No puedes sacar más de 3 créditos grandes en tu vida porque sos un tarado. Si te endeudaste 3 veces. Ayer se agarró el juez Santi, ¿qué pensás? No, un hijo de puta. ¿Cómo se agarró el juez? A Santi Cabo le gusta el humo del TP. No me gusta a mí, señores. Me gustaba Pablo López. No me gusta Pablo López, bueno, pero está terminado.
les va arrancando. Igual yo no puedo criticar a un DT de básquet porque yo no entiendo la estrategia de un plantel de básquet, en qué va, en el pick and roll, en hacer puntos de la pintura, en separar el triple, eso yo no entiendo. Yo no podría ser DT de básquet, la verdad. Sí, bueno, me imagino que no sé eso. No, porque justo había hablado con un par de dirigentes, estaba empezando a llamarte para que dirigieras. No. Ah, te mean, loco. No, pero yo un DT de básquet no lo puedo criticar, pero sí opino de los jugadores. Hay jugadores que me gustan y jugadores que no. Bueno, Ale, si te van para dirigir el Bayo Básquetbol. No, no tengo idea por dónde empezar. ¿No? Yo tengo los fundamentos básicos del básquetbol para enseñarlos ni para desarrollarlos. Yo te pregunté si te daba el mejor plantel de la luz y lo sacabas campeón y me dijiste que no. A veces no me gusta tu falsa humildad. Pero es que subestimar el trabajo de los entrenadores. Si yo no puedo entrenar un carajo. Decí que sos un capo. Queda más para el clip eso. Decí que sos un capo. Vos sos un capo. Yo soy un salame. No, ¿por qué te tiras para abajo? Soy de las personas que más sabe de básquet del país. No, ¿qué es saber de básquet? ¿Cuántas horas de básquet tenés vistas? 10.000. Está bien, pero no es lo mismo mirarlas como relator, que mirarlas como aficionado, que mirarlas con la cabeza de un técnico, que mirarlas con la cabeza de un analista o de un comentarista. Si te doy el mejor plantel, para mí ganás la liga. Pero no la gano yo, la ganan ellos. Yo no le puedo aportar nada al plantel que tenga una constelación de estrellas. Bueno, pero Luis Enrique en 2015, que hizo mucho, le dijo, no, diviértanse a los nenes. ¿Sabes que mucha estrategia tenía el del Barça en 2015, no? A mí sí. Era esa. Coach Pablo, ¿cómo andás? Ayer casi me agarra piñas del Palacio. ¿Es muy difícil? ¿Vos? Sí. No. Extraordinario, vos dijo antes. Estaba muriendo el programa y reviviste. Había que arrancar con eso, viejo. Dame todo. A ver. Salí del Palacio y me encontré con Fran Carbonero y casi lo agarró. Son muy pelotudo. Ustedes hicieron en la cabeza. ¿Cómo no me mentí? No, te creímos, boludo. Ay, Dios mío, ch. Dios mío. Bueno, procedemos al juego y cerramos con lo que hay que cerrar. Mandé WhatsApp un partido que entraron a festejar y no valió. Dice Felipe Satut, que es jugador de básquetbol. Chiquilines, me tengo que retirar en el list. Gracias por estar, vos. Llora el stream. La verdad, la pasé muy lindo. Se agradece, Maximiliano. Espero volver. Tiene cara de enamorado siempre el morro, ¿viste? Una pregunta, morro. Enamorado de la vida. Una pregunta. ¿Los invitados que traen jugador de fútbol, los gestionás vos o los gestiona Lucas? Yo, los dos. A ver. A veces yo, a veces él. Generalmente yo. Vamos a tener que pedirle la receta, ¿eh? No. ¿Escuchaste lo que dijo? No. Generalmente yo, dije. Vamos a tener que pedirle la receta. No, ¿por? ¿Y por qué ese? Fuerte. Te tiene la agenda más grande quizás de Uruguay y no. Sí. No. Se mueve poco. Bueno, Alejandro, vos. Se mueve poco. Con respeto. No, pero firme. Vamos a tener que hacer algo. Vamos a tener que hacer algo. Alguien voy a traer en algún momento. Ah, bueno. Se derritió un glaciar. Firme. Firme, dejásela. Tengo que mandar un mensaje. ¿A quién? No, llamando a Maximilian. Se agradece, hermano. Que me voy a ir al dentista. Lamento informarte. Que siga bien tu puerta. ¿Cabo y lejos? ¿Puedes? ¿Cabo y lejos? No. Bolívar y Rivera. Ah, claro. Esto del año pasado. A ver, metro. Estamos en Ciudad Vieja, Toto. A ver esto. A ver, Nacho, mirá. Soy yo, ando de Jocas. Se escapa, va Ricardo. La saca mal. Gol y gana Olimpia. Señoras y señores. Entra a festejar todo Olimpia. Ya me acordé, bien feliz. La van a revisar los árbitros. Una locura el partido. A ti la pasa. ¿Cómo y qué pasó? Y se revisa la situación y saca la pelota de la mano luego que el reloj hubiera llegado a cero. Entonces no valió el doble. ¿Cómo ligó en el libre de Ruda ayer, boludo? ¿Viste que bailó? Ah, insólito. Cuatro veces, nunca. Insólito. Me hizo acordar a. Hay dos tiros que yo me acuerdo siempre cuando la pelota baila tanto. Uno que agarra Fianaggi contra Truville, que baja Durundá después en alargue, en cancha de Larre también. Y después otro que se picó, el de Kawhi Leonard contra Joel Embiid. Toronto-Filadelfia, séptimo partido. Finales de conferencia este o semifinales de conferencia este, que la pelota pica seis veces en el aro y es impresionante. Ayer entró. Alejandro. Diga. Hay una consigna de la gente amiga de Takis, sí, que me parece que me gustaría empezar con vos, porque habiendo tenido la charla con tu madre el otro día, vos eras muy rebelde. Sí. Bueno, la pregunta que tiene la gente amiga de Takis es, ¿qué cosas hiciste que te dijeron que no hagas y terminó en algo medianamente mal? Escaparme, esconderme, cruzar la calle solo, todas las que no tenía que hacer las hacía. Pero dame una anécdota, por favor. Una anécdota, sí, de algo que me dijeron que no hiciera y lo hice igual. Sí. ¿Querés que te cuente la mía? Sí, va. A ver pensando. Si me inspirás. Una vuelta, fuimos a ver, no me acuerdo si era Argentina-Uruguay o Argentina-Paraguay en el Monumental. Yo era guachín. Que esta que yo ya le conté, que tiraban pelotas a la tribuna y sí, mi hijo agarró una. Bueno, yo llego a mi casa, ponele que llegué
4, 5, 6, 7 de la tarde. Y salí, nosotros jugábamos la pelota en la puerta de mi casa. Había una palmera y mi viejo me dijo, che, no juegues hoy con la pelota porque se te va a ir, la vas a tirar a la palmera, se va a pinchar y se va a romper. Fui a jugar con mi mejor amigo del momento, Luca, y estuvimos 5 minutos, 6 minutos, y efectivamente la pelota fue a terminar a la palmera y no hubo más pelota. Esa es... Es una historia dura, porque ahora me chupa un huevo, pero en el momento yo tenía tanta culpa de que había arruinado un tremendo regalo a mi viejo, que bueno. Mirá, me acordé de una, ahora que lo dijiste. A ver. Estábamos con unos amigos en una casa que había piscina. Sí. Y el padre de mi amigo, el dueño de la casa, nos dijo, chicos, la piscina no la usen porque la estamos, no sé qué cosa, para el verano que faltaba poner, estábamos en octubre. ¿Y qué pasa? La piscina estaba con muy poquita agua, no tenía mucha agua. Y a mí, con mis amigos, en realidad... impulsados por mí, no se nos ocurrió mejor idea que igualmente meternos en la piscina como a chapotear. Y en ese chapoteo dentro de la piscina, yo me resbalé y me fracturé cúbito y radio. ¿Estás cargando? Te juro por mi vida. Una de las tantas veces me pusieron yeso. Ahí me acuerdo de algo que me dijeron no lo hagas y lo hice igual. De verdad, cúbito y radio. Hicimos, y queríamos usar la piscina tipo tobogán, porque era una de esas piscinas que tiene como una ondulación, sí, ¿viste? Una rampita. Exacto. Y entonces la jodita era el tobogán. Ahí lo tenés, yo el pelotudo. En plena caída y me fracturé. Perfecto. ¿Qué va a ser? Podía fallar y falló. Toto. Yo me acuerdo Navidad 2013 con mi amigo El Araña. Nos gustaba tirar, hacer cosas con las bombas de Navidad, ¿viste? Hacíamos experimentos, las poníamos adentro de botellas, adentro de latas, las poníamos, esto lo voy a recortar, pero la poníamos en la caca de perros. Hacíamos todo. Y una vez pusimos... No, una bolsa. ¿Por qué se llama La Araña? Es verdad. Se llama Ryan, le dijimos siempre La Araña. Y una vez pusimos todos en la base de un árbol chiquito de mi cuadra. Y fue tanta cantidad de bombas que pusimos que el árbol se prendió fuego. No. Y bueno, tuvo que apagarlo. Ya terminó. Santiago Atlético. Yo aceleré una bici nueva en una calle de Pedregullo. Mi madre me dijo que no, me sugirió que no, pero bueno, yo lo intenté. Y como había visto, estaba de moda en Vine, la aplicación verde. Sí. Derrapes de bici. Vine, claro. Y yo quería derrapar al costado de la bici y bueno, derrapó mi cara contra el PTU. Vine, que fue la previa a TikTok, ¿no? Sí, total. Vine y musical. 6 segundos duraban. Es verdad. ¿Por qué me preguntás todo esto? Porque el mundo se divide entre los que están. Los que se animan a comentar. ¿Cómo? No escucho bien. Santi, aparte. ¿Qué me dijiste? Para que no puedo mirar choco y si no me cago de risa. Decilo. ¿Qué me preguntaste? ¿Por qué me preguntas esto? Porque el mundo se divide entre los que están preparados para comer taquis y los que no, Alejandro. ¿Ah, sí? Es muy fácil. ¿Así nomás? Y si sos un cagón, no comas taquis. Bueno, las cosas, la cuestión es así. Tenés tres tipos para elegir. El original, la explosión y el fuego. Pero en cualquier caso, la sugerencia es que no comas taquis, pero que vayas a sus redes sociales porque hay sorteos espectaculares. Hashtag, si no estás preparado, no comas taquis. ¿Puedes mostrar cómo abriste eso? Medio más ni gana. No, sí, sí. La bestia. Ah, sí, sí, vamos a seguro. Kiss. Horrible. No, pero che, no vale. Cada uno de los casi como quieres. Casi problema. ¿Cómo me gusta? De ira, ¿eh? ¿Cómo me gusta? Posta que no sé si existe una snack mejor que esta. A ver, comete 8. Pero es muy picante, vos. Comé. Yo no estoy preparado para comerte aquí. Ajá, perfecto. Yo comí una par. Me gusta tanto que lo como igual. Comete aquí, está. Perfecto. Comete aquí. Ay, Dios, boludo. El mundo se. Un remix, tiró el loco, che. No reaction. ¿Dónde es eso? Ah, bueno, con Jazmare, me encanta verte. ¿Dónde es eso? Llegamos a los Mendoza. Acá. A ver, che. ¿Estados Unidos, no? Hola, Néstor. No, ¿por qué Estados Unidos? No, Estados Unidos ni pedo. ¿La patente no era Argentina? La patente. No, abuelo todavía no llegó a los 60.000. Dale, viejo. ¿En qué? ¿En Instagram? Sí. ¿Cuánto falta? 10. Bien. Ah, ¿cómo al no final vamos a llegar? Somos unos muertos de hambre. ¿Cómo boludo? No vamos a llegar, vos? ¡Qué mala boca! Pa, pero qué buenos que están, vos. Posta, Sí. Yo tengo una pseudo adicción, creo. ¿Qué estamos haciendo? ¡Wow! ¿Vamos a jugar? ¿Qué hay? ¿Trompetes ya? Sí. Me gusta cuando te pones así. Igual, hoy se corta por un tiempo. Era para invitar a Norrongo.
No, pero dijo que se iba. Yo pensé que se iba antes. Pará, ¿y qué juego nuevo podemos implementar? Juan te pregunta sobre una jugada específica. ¿Cómo jugar la transferencia? ¿A mí? De mis arres. Es que no, no entendí. Ah, el rebote, supongo. La de última, creo. La manejó Sarres. No, no. ¿Quién es? ¿No es Jason el que se la empuja a Zanota? Y creo que le agarra el rebote y no se da cuenta cuánto tiempo queda y no supo qué hacer, creo. A ver si es esa, Juan, la que decís vos. No, para mí la manejó Sarres, la última la pasó. No, no. Pero Zanota, para el tiempo que quedaba, la corrida de Zanota, está bien lo que logró Peñarol. Entonces fue una posesión antes. No, después para mí. Zanota tira y erra y el rebote le cae a Serres que no la pudo controlar. Ah, la pasó para afuera, la pasó para afuera, claro. Sí, 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 la pasó para afuera. Bueno, vamos. Basta de básquetbol. Tengo que ganar hoy de nuevo. Ah, se me prendió fuego. Sí, sí. River Benfica, Eskişehir Sport, Benfica Monterrey Pumas. 5 segundos para la pregunta. Es un defensa, ¿no? 10 años en el Monterrey. ¿Cómo? Es un defensa, ¿no? Mi pregunta pasa que tenés que hablar acá con el comité. 10 años en el Monterrey. ¿Para qué bajo? No, pero no me leas el codo, su maestro. ¿Es defensa? No. Está, ya se abrieron las preguntas. ¿Es 9? Sí. Ah, Refune Mori. Sí. ¿Cuál? Rogelio. El 9. Bueno, sí. Ramiro Zaguero Rogelio. Bien, un punto Alejandro Sansón. Siguiente. ¡Ah! ¿Qué te pasa? Nacionalizado y vendido. Me quema, boludo. Bien. No, no digas eso. Está bien. No iba a jugar nunca en la vida, boludo. Nunca iba a jugar. Aprovecho para jugar de Messi. Para mí es válido eso. Sí, boludo. Yo no puedo creer que no uses la Dybala, te dije. No. Te la canté antes. Es verdad. No puedo parar de comer taqui, se me está prendiendo fuego el culo. Perfecto para cerrar el chivo con eso. Dale uno. Vale. ¿Qué es res? Ah, cerro. Taca, 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 taca. Mainz, Manchester City, Carius. Liverpool. Sí. Bien metida. Carius. Lloris, Carius. 2-1-0. ¿Cómo arruinó la final de la Champions? Como conmigo. Bob. Ah. El otro día, el que hace el pase al medio del Borussia, que la caga, es el mismo que pierde la marca, boludo. Yo no vi el segundo tiempo. Ah, yo vi, obviamente, el resumen. ¿El lateral izquierdo? El 22. Ah, no dijimos nada de eso, ¿eh? Nada, pero pasa que... Vinicius ganó el Balón de Oro. ¿Qué más hay que decir? Es que los goles que robó Dortmund en el primer tiempo. No, el primer gol, boludo. La de Jamie. La de Jamie. El que luega el arquero. Yo ese gol lo hago. No. Ah, esa sí, la del pase de... Porque el otro llega muy fino. El otro llega muy apresurado. Igual, sí. Igual Courtois. Ese gol de... No, es un Fede. Pero bueno, está. Pero le robó la novia de Bruy. No me meto en la vida pero privada de los jugadores. La novia no me mete y bigote, Alejandro. Bueno, vamos, dale. Capaz de no era amigo. ¡Cándido! Sí. Concha puta. Se re enojó. 3-1-0. 3-2. 3-2-0. Perdón. Buenísimo. Me muero por comer los originales. Porque claro, si esto me gustan así los fuegos, los originales me van a enloquecer. Al final te acostumbrás, boludo. Tremendo. Vanega. Sí. 4-3-0. No vino a jugar hoy. Correcto. ¿Cómo no fue a Boca, vino a jugar en Boca? ¿Por qué no fue a Boca, digo? ¿Por qué fue a Ñuve? No. Porque, loco, creo que es de Rosario. Sí, pero en Boca. Bueno. Puede volver a Boca, ¿no? Ah. ¿No lo quiso Quiquerme? No creo que no lo haya querido. Qué mal y qué bien que la estoy pasando. Ojo, Valverde, Balón de Oro, ¿están loco plantearlo? Sí, es una locura. Para mí es Vinicius. Para mí es Vinicius. Si mete una Copa América. Depende de la Copa América, ¿no? Depende de la Copa América. Igual no. ¿Qué tanto? Paul. Sí. Ni lo viste, ¿no? Ni llegué a verlo, de verdad. Bueno, entonces estamos 6-3. 6-3-0. Ay, Totoita. Totoita, la próxima la puedes sacar tranquilamente. Vale 25 esto. No, falta. No. Después viene el valor agregado. El IVA. A partir de la que viene, que después la segunda mitad, se valgan 3 todas. Dale.
Nacho. No. ¡No! ¡Se Aliendro! Burro. No. Es Coco. No. ¿Cómo no es Aliendro? Aliendro, boludo. Dice Colón. No dice Colón. Ah, me confundí con el otro Newell's. Bueno, todo retaron. Y sigue River ahora. ¡Casco! Sí. Ay, vale dos porque no hubo pregunta. Todo menos uno y yo más dos. Qué rico. Cinco yo. Así que y yo cuatro. Y ¿por qué más menos uno? Vos uno sumás. ¿Qué haces? Agarraste y sumaste. Le arresté uno y sumé hijo dos. Hijo de puta. Iba tres, voy cuatro. Claro. Cinco, cuatro menos uno. Bien. ¿Cómo derramos todo? Nacho, me digo yo. Sigue valiendo dos, entonces. Me confundí Newell con Colón, qué verga. No, sí, la verdad. Y ni vi fecha, de verdad. Bueno, bien. Antonio Valencia. Sí. La verdad que sí. Y sí, único ecuatoriano que jugó en el United. No llegué ni a ver y ya lo había dicho. La verdad que sí. No, me acordaba de Quito. 7-4. Liga de Quito. Menos uno. Ahora sí vale 3, dale. 80.000 cuadros. Ah, pero si United y Quito, ¿quién iba a ser? Si a vos te interesa. ¿Escuchaste el nuevo tema de Miriam, Lali? No. ¿Te pasa? Muy bueno. Está buenísimo. Sí. Buenísimo. Los Ángeles buenísimo. Azul. ¿Punto MP3? No. Te va a gustar. Es como una. Una cumbia. Una. Cuarteto, ¿eh? 7, no. 4, menos 1, vale 3. ¿Y yo por qué menos 1? Porque tiraste la de Nacho. La van a Santi igual, tranqui. Como que re fuerte respira Santi Gap, boludo. Yo para mí no lo conozco este jugador. Sí, sí. Posta. Lo conoces. Torino, lo compra el Dortmund de 14 de Torino. Un italiano. No dices PSG, la puta madre. Sevilla, el Dortmund. Inmóvil. Sí. Vamos. Mira que viene Ezequiel, ¿eh? Inmóvil, ¿y dónde está la Lazio? Arriba está la Lazio. 7-4-2, dale. Bueno, quedan únicamente 4. Que valen 3. Le doy vuelta, huevo. ¿Valen 3? ¿Todos? Pero no vale después 5 el último. ¿Valen 3 todos? 7-4-2. Dale, a partir de ahora valen 3. Si el último tiene 5, vale 5. El que viene es fácil. No, no, todos 3. Que viene fácil. Tataracacacara. Bernardo Silva. Sí. 7-5-4. Pasó Ezequiel. No, pero Ezequiel va a 5, 7. Yo estaba 7-5-4. Ah, yo soy va 5. Ay, son solillo, Otra vez me cagué. In my pants. Último 3. In my pants. Este es Santi Cap. Sané. ¡Ah! De manual. 10-5-4. Manual. Últimas dos. Es mi chance. 5-4, tenés que meter los 2. Y yo también. Si gana Santi, la burre. Romero. ¡No! ¡No! ¿Qué da? ¡Rojo! ¡Sí! ¡Burro! ¡Y restó! 9-7-6. Vamos a darle 6 a tratar de meter el chance. ¡Qué burro! Se emociona, Alejandro. ¡Qué gana! No la saca Santi, está lamentablemente ni en pedo. Bueno, puede sorprender. Era difícil. Ahí son sol. Yo sé quién es. Ledema. ¡Ah! ¡Ah! Lo tiré el otro día. ¡No, Ledema! Lo tiré el otro día y le cagué. Lo tiré el otro día yo, ¿te acordás? Pablo Ledema jugó en el Catar y se fue a Boca. Qué dolor. Mirá vos, boludo. Sí, claro. Qué dolor. ¿Terminó en Alvarado? Vos, ayer San Martín de Tucumán, un robo a Alvarado. ¿Sí? Sí. ¿Qué viste de San Martín de Tucumán Alvarado? El resumen. Sos el único testigo. Oh, Racing le ganó a Riestra en la mega última. En la última, 96. ¿Cuándo fue eso? ¿El sábado? Sábado. El sábado me vi 2 goles de la hora también. ¿Qué? Rampla lo empató de penal y Wanderer lo ganó de penal en la última. ¿Y intermedio cuándo arranca? Ahora, el fin de semana. ¿Ya? Están esperando que termine el martes para armar el fixture. Se va a los Fernández, ¿no? Lo único que se sabe. ¿A dónde? Y a Toluca, ¿sabes? Para mí. ¿Pero sabes o...? No, yo creo. Dijo algo, ¿no? Hay un video. Sí, con Juan Ave le dice, sí, me voy, sí. Le dijo, me parece. O sea, por la lectura del labio, parece eso. ¿Pero a quién le dice? A Juan Ave, uno, lateral de Fenir, de Peñarol. Le pregunta. Parece que le pregunta eso y dice, sí, me voy, sí.
No sé. Metió un tiro libre tremendo con el palo, ¿no? Ojalá se quede, pero para mí es muy complicado. ¿A dónde fue Requena en el gol del Peñarol? Eso es lo que pasa con los arqueros que pierden arco. Requena el año pasado andaba muy bien. ¿Qué puede hacer Rubio para mantenerlo? Ofrecer a Damián García como moneda de cambio. No sé cómo decirlo. Es muy caro. ¿Pero vale la pena? Y para mí es muy bueno, te falan. ¿Y cuánto pide? Además vale 7 palos su ficha. Para mí, yo te decía una cosa. Ese quiere quedar. Yo te decía una cosa. A mí me parece que los clubes grandes no deberían procurar préstamos de 6 meses. No, es de un año el préstamo. Y sí. Y tiene una cláusula de salida. Claro, pero la cláusula era si pasás dos octavos se quedaba. O sea, está, entiendo que si es la única manera de traerlo. Es como la de Noguera. Entiendo que si es la única manera de traerlo con esa cláusula de salida, que por Noguera eran dos mangos, o en este caso por Leo es una posibilidad de salir importante, está. Si es la única chance. Y claro, pero te deja un gusto amargo, porque después del primer semestre que hizo Peñarol, se mete en octavo de la Libertadores, estás con toda la ilusión, Leo Fernández, que es la manija del equipo, y ¿cómo haces para encontrar otro que cumpla esa función? Yo haría una inversión por extender el préstamo. Yo creo que poner $1,000,000 por 6 meses de préstamo es coherente. Buscarle alguna vuelta. No, pero no, ese, ese no me parece problema. Que peor pueda comprar la ficha. Ese es el gran problema del fútbol uruguayo. O sea, porque si no, si no era con esta cláusula de salida ahora en 6 meses, no lo podías traer. ¿Y qué mejor, tenerlo 6 meses o no tenerlo? Y mejor tenerlo 6 meses. Sí. No, pero yo. Pero ponele, te queda ese gusto amargo de qué hubiera pasado, sí. Pero mucha gente dice, no, pero yo tengo que invertir 3 palos en un porcentaje. No, para mí es muy arriesgado. Pero qué player, ¿eh? Eso es muy bueno, sí, pero yo buscaría extender el préstamo a fin de año y bueno. Y que Dios lo bendiga. Muchas gracias, nos vemos a la vuelta. ¿Hay algún porque otro que, es un extraterrestre. ¿Hay algún otro que tenga chance real de salir? ¿De salir? Damián debe tener oferta y Peñal le debe renovar el contrato y aumentar el sueldo, seguro. Por ya declaraciones que ha dado él y la Salvia. ¿Maxi Silvera se queda, seguro? Sí, sí, sí. Aparte tiene dos años de contrato. En caso de que... Ah, pero no tendrá cláusula de salida también, que viene otro buscarlo. No. O sea, para mí está rindiendo por encima de lo esperado, así que... Para mí no. Yo tenía mucha expectativa en él y la se está cumpliendo. Yo tenía expectativa fuera titular, no que fuera un fenómeno. Y la verdad que es un fenómeno. Yo no. O sea, lo que pasa es que yo lo he visto jugar mucho. Y en caso de que... Es más, me sorprendió que le fuera mal afuera. Y en caso de que tenga... Claro, el tema es que venía muy mal afuera. En Necaxa, Juárez y Santos. No, pero si perdón, me pasó lo mismo. Si llegara una oferta en enero, él tiene un contrato con Peñarol. O sea, podría meter una venta a Peñarol ahí. Yo creo que 3, 4 millones de Rusia podría caer. ¿No? Podría ser interesante hasta para él. O sea, Peñarol no lo debería dejar ir si no tiene otro 9, pero hizo muy bien Peñarol en hacerle 2 años de contrato y venga libre. O sea, no es de Santos, es de Peñarol. O sea, para mí ahí hay una venta. Aparte de 24 años, 25. Puede Maxi, haber, sí, joven. Puede haber una venta, perfectamente. Perdón, cambio radicalmente de tema. Mbappé en Madrid. ¿Van a jugar los tres? Y Bellingham más retrasado y Valverde, o sea, pasa Bellingham al medio. Parece que Rodrigo dijo que el City lo quiere. Mirá. Y ahí, bueno, ahí pasaría, quedaría Bellingham ahí arriba y me papé a la derecha. Y que en la, pero mitad, si no, en la mitad de la cancha Valverde con los dos franceses y Modric, que si juega hasta lo que quiera. Chouameni y Camavinga, sí. Ahora... Y si no, bueno, y si no sale Chouameni y juega Bellingham atrás de Mbappé. Pero pregunto... ¿Ancelotti sigue? Sí, obvio. Sí, está todo bien. No, obvio. Pero está, capaz que él se está. Hasta que va todo bien. Va todo muy bien. Es increíble. Es como que no se va a caer nunca eso, porque es se increíble. Llevan también, parece el padre. Es increíble. ¿Cuánto cobra Ancelotti? No tengo idea. Pero es increíble cómo... Porque una cosa es ganar 6 veces seguidas una liga, que vos tenés 38 partidos para mostrar que ese es el mejor. Esto ya es otra, esto es otra historia. Esto para mí es inigualable. Es como dijo, el otro día lo vi en un tweet. Se compara únicamente con lo que lograron los Bulls, el threepeat dos veces. Lo vi. De meter 6 campeonatos en 7 años no existe. Es que poder manejar los egos de... O sea, ahora va a tener a los 3 mejores jugadores del mundo en el vestuario. Y va a poder manejar los egos, es una locura. Bellingham. Va a tener a Mbappé, Bellingham y Vinicius, los 3 mejores jugadores del mundo. Una locura. Una locura. Es que yo creo que por primera vez... Y todos miran en el colectivo. Mirá lo que voy a decir. Uno mira su culo. Creo que va a ser la Champions que viene, va a ser la primera vez, a mi criterio, capaz que estoy loco, donde el Real Madrid realmente tenga el mejor plantel. De todos. Porque para mí... Sí, incluso... no hay más. No puedes tener mejor plantel. O sea... Sí, del que va a tener no puedes tener mejor. Por eso. Pero en las Champions anteriores, capaz que no era el mejor... O había algún otro que se la asemejara, pero no era como ahora que vos... Ahora, a ver, vamos a suponer, tenés que jugar la final del mundo del PlayStation contra quien quieras. Y te puedes elegir cualquier cuadro, ahora no existe que alguien no se elija el Madrid. Ah. Antes no era así. Tenías el City, o en su momento el Barcelona, o hasta el Paris Saint-Germain. Incluso el PSG junto a Neymar, Mbappé y Messi en un momento. Claro. Y era un gran ataque. Pero ahora tenés a Bellingham, Mbappé y Vinicius.
¿Quién es el cuarto mejor jugador del mundo? De Bruyne o Haaland. O sea, los tres están en el Madrid. Claro, pero aún así... Está loco, y todo al verde. Pero aún así, vos fíjate, mira, empezás a comparar... Mirá, vamos a suponer el 11 del Madrid para la temporada que viene. Courtois, si no es el mejor arquero del mundo... Está por ahí, está por ahí, está por ahí. O sea, está por ahí, está por ahí. Está en el top 9, top 10 de su puesto, vamos a decir. Carvajal, Rudiger, Militao, Mendy. Sí, te olvidás de Alaba, que también es Dios. Para mí también. Pero está roto. Bueno, pero está ahí. Bueno... En el fondo es como que no sé cuál es top de su puesto. El medio campo es un asco. Pero están todos ahí. Carvajal no soy champion. Carvajal no soy champion. Sí, boludo. Nacho Fernández. Sí, Nacho. Sí, Nacho también. O sea, desde que se retiró, Dani Alves y Lam. ¿Quién es el mejor zaguero del mundo en la actualidad? ¿Sigue siendo Virgil? Rubén Díaz. Rubén Díaz. Pero está. Ah, Virgil hace tiempo. Militao y Rudiger son todos enfermos también. En el pisar por pisar. Rudiger, este para mí está muy bien también. Rudiger y Militao forman parte de los top 20 zagueros del mundo. Top 10. Sí, top 10. Bueno, pero digo, como son dos zagueros, hablo de 20. Rudiger sí. Top 10. Carvajal y Mendy uno pensaría que no, pero la verdad. Pero siempre que sí. Cumple. Sí, Carvajal cumple. Mendy no fue al Mundial con Francia. Ahí se podría mejorar por Alfonso Davies. Sí, pero pará. Mínimamente. Pero pará también. Mínimamente. No, o Robertson. No, también. Alfonso Davies es más. Sí, para mí Alfonso Davies es el mejor lateral izquierdo. Es una pizquita más que Mendy tampoco. Ah, en medio campo. En la mitad de la cancha, sí, Valverde, Camavinga, Tchouaméni y Modric. Ay. Y Bellingham, si Bellingham. Se tira ahora el volante, olvídate. No, arriba no va a jugar, boludo. Si sí, ahora va a estar Vini, va a estar Mbappé. Rodrigo no va a jugar arriba. No, Bellingham pasa un tapón. ¿Qué 4-3-3? Y lo que es una locura para Florentino, claro, y para el hincha de Madrid es que... Pasa que Bellingham hacía como claro. Todo el andarivel central. Y lo que es una locura para el hincha de Madrid y para Florentino es que Vinicius, después de ganar la Champions, hacer el gol y tener el Balón de Oro en la mano casi, dice que quiere que le renueve Florentino y que se quiere quedar a vivir. O sea, no tiene ninguna preocupación porque sabe que está en el mejor lugar del mundo. Total. Y no hay nada que lo saque de ahí. Es increíble. Entonces hasta para Florentino que... tipo, tengo mi estrella, o sea, ese jugador emblema de Madrid. Todos salieron a declarar, todo. Lo que salieron a declarar, bueno, mismo Valverde dijo... Que ya estaba empezando en la 16ª. Claro. Digo, bueno, ahora vamos a comer y ya pasa mañana. Es increíble. Y no. Florentino dijo, es el puntapié inicial para ganar la 16ª. Y lo otro maravilloso, ¿quién es el jugador más viejo de ese 11? Y debe ser... Carvajal. Valverde tiene 25. No, pero Rudiger, ¿qué tiene? Ah, Carvajal, tiene 30, boludo. ¿Y Rudiger? No, Rudiger tiene... No tiene... Bueno, Alaba seguro. Courtois tiene como 30. Sí. Sí, 32 tiene Carvajal, por ejemplo. ¿Y Rudiger? 31. ¿32 tiene Carvajal? Lucas Vázquez 32, Nacho 34, Courtois ya te digo, Sí, 33, 34. O sea, 32. Carvajal son todos, o sea, son todos pueden estar 3 años al top. Modric. Kroos podía jugar un año más. Sí, bueno, pará, ¿y vieron lo del padre de Carvajal que zarpado? Nadie vio nada del padre de Carvajal. No. Es policía. Y estaba, me lo comentaron, no lo vi. Y estaba trabajando en la seguridad de los festejos. Mirá. Y en un momento, no sé si Carvajal dice algo públicamente o qué, pero va todo el plantel a saludarlo, tipo... Al padre de Carvajal. Qué rica. Al pedo, la burla. No, y encima tiene a Hendrick que lo va a ir fogueando. Claro, no, no, no. Lo va metiendo el banco. No, tiene a Arda Güler, el turco. Arda Güler es bueno también, ¿eh? Sí, está loco. Qué ojo. Y está, bueno, pasa. Ojo y plata. Sí, está bueno. Está bien, pero plata tiene mucho, Toto. Y no todo gana lo que gana este cuadro. Y plata tiene porque hace las cosas bien. Sí, también. Sí, obvio. Y si quiere dejar ir a Rodrigo, hace 120 palos ahí también. El Real Madrid, eso te iba a decir, es tremendo. El Real Madrid compra y no vende. Nunca vende. ¿Y pues cómo vende? Es raro. Si compró a Kroos, Modric y Casemiro por 40 palos y lo usó 10 años. No, por eso. Pero digo, no es que no vende, los exprime, ¿entendés? Sí. O sea, amortiza la inversión porque les dan todos los resultados. Sí. Hay un video muy bueno de no, y a Casemiro le hizo 80 palos. También. Cuando tuvo que hacer los platos, le hizo con el plata. Un video de un loco que explica por qué el Madrid es tan ganador, tipo dura media hora, está muy zarpado. ¿Por qué el Madrid tiene esa mística? Y el loco explica que el Madrid es tan gigante que ya desde hace años hay algo, no me acuerdo cómo se llama en la filosofía, que vos vas a jugar contra ellos y ya te sentís perdedor. Obvio. Y ellos ya se sienten ganadores. Sí, mística, por mística. Más que después vayan a jugar contra el Rayo Vallecano o el Bernabéu, pierdan. Obvio. Pero partidos como estos... Y a partir del... Bueno, es lo que hablamos, a partir del minuto 75 empieza el la momento. De, esto, dale. Ahí está. Vengan, tío, vengan, hostia. Ese es mi padre. ¿Ese es el viejo? El equipo más grande de todos los tiempos.
José Lu, que entra y se lo vuelve al Bayern. Increíble, hasta eso es tremendo. Siempre tienen una de esas. ¿Puede ser José Lu en Madrid? Siempre tienen una de esas, boludo. Es buenísimo. 32 tiene Daniel nomás. Qué loco, fenómeno. Va a ganar dos Champions, va. Sí. Qué fenómeno. El tipo se va a retirar con 8. Tipo que además de lateral podés jugar 8 Champions. Nadie boludo. Se da cuenta. Bueno, mañana tenemos sí. El partido nacional. A la noche Peñarol va a conocer su posible rival, no es seguro. Y bueno, tenemos para seguir conversando. Ha sido todo por hoy, Alejandro. Gracias a todos por todo. Un placer. ¿Cómo? Gracias a todos por todo. ¿Cómo? Chau a tutti, tante grazie. Nos vemos.